argentino. Bien, se ve, se me oye. Buenos días a Ángel, Bea. Ya hay gente que se está conectando, por lo menos os estoy viendo. Os estoy viendo. Que os conectáis, no sé si me oís todos. Espero que sí. Se me oye. Desde Madrid. Muy bien, hola a todos. No sé qué he hecho. Muy bien. Toma el café, ya puedo empezar. Todo ok. Pues empezamos. Las 10. Buenos días, Egunon. Muy buenos días a todos, a todos los amigos de Cafés Baqué, a todos los amigos del café en general. Aquí admitimos a todo el mundo que se quiera apuntar a estos cursos y bueno, bienvenidos a, una vez más a un curso, en este caso barista, el curso barista avanzado, curso barista 2, hemos llamado, donde indagaremos un poco más acerca del mundo del café. Bien, antes de nada, bueno, hoy por la mañana ya veo algunos que además sois asiduos, que estáis siguiendo todos estos cursos y que nos gusta que además que nos hagáis preguntas porque podemos ir dando respuestas a mucha gente y Raúl os irá respondiendo a todo lo que vaya surgiendo, ¿vale? Para los que sois nuevos, lo primero, me presento, me llamo Alex Rodríguez y tanto a mí como a mi compañero Raúl Pérez, que estará respondiendo a través del chat del vídeo, como aparece como formador, barista de Baqué, iremos solventando todas las dudas que tengáis. Una cosa, intentad hacernos las preguntas, podéis hacerlas cuando queráis, pero intentad hacer las preguntas en el momento si queréis para que podamos hacerlo más fluido. Si tenéis alguna que sea muy interesante, que os interesa que la expliquemos más a fondo, le podéis decir a Raúl o Raúl me la puede transmitir a mí, yo estoy con un chat directo con él. Y trataremos de solventarlo, si no hoy, otro día, pero sí que vamos a tratar de solventar muchas dudas hoy o en el momento del curso, porque muchas veces pues no os estamos pudiendo responder a veces en momentos de, pues bueno, pues igual dentro de 4 horas después del curso nos hacéis una pregunta y bueno, pues igual no es la mejor forma de demostrarlo, ¿eh? Podemos responder, pero seguramente no podremos demostrar todo lo que podemos demostrar en el momento. Sin más, deciros un poco en qué va a consistir el curso de hoy. Deciros que va a ser un curso que creo que es bastante apasionante porque vamos a meternos más a fondo en todo lo que hemos estado viendo estos días. Es decir, vamos a ver más sobre de dónde viene y cómo se transforma ese café antes de que nos venga a nosotros. Os voy a poner el temario en pantalla para que veáis un poco en qué va a consistir el día de hoy. ¿Vale? Vamos a empezar hablando, vamos a tocar de todo, ¿no? Pero vamos a tocar sobre todo el grano, vamos a ver qué hay detrás de ese grano, cómo podemos encontrarnos diferentes tipos de calidades o de sensaciones, aromas, gusto alrededor de una taza de café en función de todo lo que hagamos
alrededor de ese grano, no solamente de qué país viene, sino cómo ha sido trabajado en cultivo, cómo ha sido trabajado en la parte del beneficio y también cómo ha sido desarrollado en el tueste. Y luego jugaremos un poco más a fondo con algunos parámetros que no hemos estado, que, bueno, que hemos nombrado estos días, pero que no hemos tratado o no hemos entrado tan a fondo como vamos a entrar hoy, ¿vale? A nivel sobre todo de espresso, ¿vale? Hoy me he hecho, para empezar, estaba tomando un café en una Clever, está genial, pero hoy vamos a hablar de espresso, ¿vale? El miércoles de la semana pasada, tenéis todavía el vídeo colgado, estuvimos hablando de brews, de extracciones suaves y pudimos jugar con varias, ¿vale? La Clever no la usamos, pero bueno, es otra más, como muchas que existen, y bueno, con los días iremos viendo cosas nuevas, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, comentaros que el temario que tenéis aquí delante, ¿vale? Hoy vamos a hablar de todo eso, ¿vale? Es verdad que puede parecer mucho, pero es verdad que lo que hemos hecho ha sido puntualizar un poquito más, no va a ser tan denso, vamos a ir metiendo mucha parte, veis que ya no hemos separado tema, teoría con práctica, sino que lo que hemos hecho hoy es hablar de todo lo que veis en esta pantalla, lo que hay en botánica, lo que hay en tueste, lo que hay en, que veis en la parte de abajo donde pone espresso, molienda, prensado, extracción de un espresso, cafeína de un espresso, cómo actúa los aromas, cómo actúa el agua. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero lo vamos a ir trabajando con la parte teórica. Es decir, vamos a ir hablando de lo que sucede en el mundo del café, pero una de las cosas que vamos a ir haciendo hoy es jugar, hacer pruebas delante de vuestro, pudiendo demostrarlo y además de forma muy objetiva, ¿vale? Hay una cosa, hay un tipo de curso que no podemos hacer aquí. Online es muy difícil de hacer, que es un curso de cata. Es decir, puedo enseñaros las partes en un curso de cata para analizar o qué parámetros podemos buscar para analizar un café, tanto en cata brasileña como en cata de espresso. Por supuesto que hay formas de trabajarlo, pero no vamos a poder percibir todo lo que podemos aprender en un presencial, aunque sí que es verdad que podemos aprender muchas cosas. Pero hoy lo que vamos a hacer es, y una parte muy importante con la que vamos a jugar hoy, es jugar con datos objetivos. Es decir, podamos probar lo que no podamos probar, al final hay datos que se pueden medir. Y eso es un parámetro con el que jugaremos hoy, ¿vale? Vamos a jugar con un refractómetro, que es una... bueno, en este caso tengo otros... Pero bueno, me he traído este modelo. Y con esto jugaremos para medir qué hay dentro de una taza, ¿vale? Qué son esos solubles, de por qué hablamos de temperaturas, por qué hablamos de gramajes, por qué hablamos de todo lo que hablamos alrededor de una taza, ¿de acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, nos vamos a meter en materia, vamos a estar tratando de resolver todas esas dudas que nos hagáis. Antes de seguir, muy, muy importante comentaros varias cosas. Primero, los vídeos ya podéis empezar a encontrarlos también en YouTube. Podéis encontrarlos en nuestra página de Facebook, pero en YouTube también. Pero a través siempre de, luego también los datos a través de nuestra página web, ¿vale? Si entráis en nuestra página web, pues, encontraréis muchas referencias o muchos artículos o blog, en nuestro blog, artículos sobre algunas cosas que vamos a hablar hoy. Y también, muy importante, sobre... lo que vamos viendo en cada uno de nuestros cursos, ¿vale? Podéis poder descargaros las presentaciones, ¿vale? Hemos puesto como propósito aportaros todo lo que podamos, ¿vale? Muy importante, pues como veis aquí, pues conocer qué es lo que hay en el fondo de una taza de café. Entonces vamos a hablar de esto, ¿vale? Vamos a hablar de, como os decía el otro día, de esta planta, ¿eh? Y qué pasa en todo ese recorrido hasta llegar aquí, hasta este, en este caso, este vaso está en un sistema Clever, pero en cualquier sistema, luego veremos cómo, en función del tipo de sistema, podremos trabajarlo de una forma u otra. Muy bien, pues vamos a empezar con hablando un poco, y es verdad que respecto al resto de días hay muchos cambios en la presentación. Veréis que
vamos a entrar un poco más a fondo en todo, pero hay una cosa que es común, ¿eh? Y es de dónde viene el café, ¿vale? El primero que queríamos ver era eso, ¿no? Pues enseñaros, para los que habrá cosas que nos vamos a saltar, que ya hemos visto unos días anteriores, pero de dónde viene el café, fundamental, y os lo volvemos a enseñar, ¿vale? Lo volvemos a señalar, ¿vale? Me pongo cosas aquí en medio y voy tropezando. Lo primero de todo es esta, ¿no? La razón por la que muchas veces nos cuesta a veces encontrar conocimiento, o por qué nos cuesta a veces conocer más a fondo un producto que vemos tan a diario, ¿no? ¿Por qué tenemos tan, de una forma tan cercana en cuanto a consumo, una bebida como el café? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no conocemos tan a fondo como podemos conocer otro tipo de productos? Hoy vamos a hablar mucho, siempre uso, porque sobre todo en este país somos un país increíblemente grande en cuanto a producción de vino, pero no somos productores de café, ¿vale? Pero sí que es verdad que voy a usar muchos símiles, voy a usar muchos puntos donde se asemejan un producto y otro, sobre todo en cultivo y sobre todo en trabajo, ¿de acuerdo? Trabajo antes de que llegue a nosotros. Bien, esta es la primera razón, ¿no? Veis que hay diferentes zonas. Hoy vamos a hablar de una cosa, y es qué sucede en función de la región o del tipo de país en el que nos encontremos. Sí que es verdad que cada día se evoluciona más en muchos países productores, se están trabajando y combinando técnicas de unos países en otros, se están trabajando beneficios diferentes, y esto está haciendo que la evolución sea todavía más rápida y se avance sacando ciertas notas que no encontrábamos en unos países y que empezamos a encontrar en otros. A nivel de Q-Grader siempre se ha hablado, por lo menos siempre hemos hablado mucha gente acerca de qué sucede o cómo diferenciar, cuando hablamos de cafés arábicas, por ejemplo, diferentes zonas o diferentes tipos de café, ¿no? Normalmente no juntas un suave lavado, bueno, normalmente no, cuando estás comparando en una cata brasileña, no juntas un café, un suave lavado, con un natural. En principio, para enseñar sí, por supuesto, para que se vean las diferencias, pero para la hora de juzgar o catalogar o poner una puntuación a un café, no se puede, porque se evalúan de formas diferentes, ¿vale? Aunque estemos hablando de la misma especie, se evalúan de formas diferentes porque tienen procesos diferentes. Con la misma hoja, de la misma forma, pero siempre pensando si es natural, o siempre pensando si es un suave lavado, si es un África del Este, si es un café del sur de Asia. Y por eso me gusta enseñar este mapa, ¿no? Un mapa en el que podamos ver primero de dónde viene el café y qué diferencias podemos encontrarnos en cada uno de los países. Como decía, hoy vamos a hablar de parámetros que hay dentro de cada país, es decir, de cada productor, y vamos a ver qué sucede con este arbusto, ¿vale? Vamos a ver qué sucede con esta planta. ¿Veis ahí que añadimos? Oye, pues es de, sobre todo ahora mismo, una cosa que siempre señalo, ¿no? Del género cofía, pero eso es el género que pertenece a la planta. Lo que es interesante es qué hay detrás, cuántas especies, qué especies son las más valoradas, las más trabajadas, ¿eh? Y aquí entramos en esto, ¿vale? Aquí hemos hecho una representación, bueno, veis a la derecha tres conocidas, digamos que las más conocidas, las más trabajadas, como decíamos en el barista 1 con otro tipo, con más datos más globales, pues decíamos, oye, pues casi el 70%, prácticamente el 70% del café que se produce y que se consume en el mundo es arábica. Esto es una especie, y canéfora es otra, ¿eh? Veis que hay una lista donde pone canéfora, es lo que llamamos comúnmente robusta, ¿vale? Veis aquí unos dibujos de tres granos de tres especies diferentes, veis la ibérica, también podéis encontrar ahí, y hay más. Lo que pasa que sí que es verdad que entre arábica y canéfora representan pues prácticamente más del 98-99% prácticamente de la producción mundial y del consumo. El resto, pues prácticamente, pues de una forma un poco más salvaje o sin hacer unos cultivos tan controlados, se cultivan muchísimo menos. Se cultivan, se producen y se consumen muchísimo menos. Los que hemos tenido la experiencia de catar varias especies, pues la verdad es que se disfruta sobre todo porque
porque aprendes, pero sí que entiendes un poco por qué hay especies que se desarrollan más y mejor y por qué otras no lo hacen tanto. ¿Vale? La composición de unos y de otros es diferente. Incluso, siempre decimos, incluso a nivel de cromosomas es diferente, una arábica de un robusta, a nivel de cafeína, qué aromas puedes desarrollar. Bueno, todo esto que os voy a enseñar ahora en la siguiente página podemos ver, perdón, en esta página podemos ver, y esta sí que se repite, yo creo que es de las pocas que repetimos respecto a la presentación del curso Barista 1, pero es que es algo que, bueno, pues que creemos que tenemos que conocer bastante a fondo, ¿no? ¿Qué hay detrás, de cuando hablamos de una arábica, qué hay detrás de una arábica y qué hay detrás de un robusta, ¿no? A nivel general, ¿vale? Hoy sí que vamos a hablar un poco más a fondo de las áreas de cultivo, de qué tipo de plantas nos podemos llegar a encontrar y cómo eso puede afectar a la taza final. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo una taza más o menos brillante en acidez o más o menos equilibrada o más o menos acentuada en un tipo de aromas o en otros, tiene mucho que ver no solamente con la especie, no solamente con el varietal, sino cómo ha sido cultivado. Esa planta puede haber sido cultivada en la misma región, pero a alturas diferentes. Y eso puede hacer que se acentúen más unos parámetros que otros, unas notas u otras, ¿vale? A nivel de desarrollo de ciertos elementos, posiblemente no cambien, pero a nivel de desarrollo que sea una taza más ácida, menos ácida, más neutra, más amarga, o por ejemplo, vamos a decir, una taza que pueda acentuarse más en afrutados, en fruta o en herbáceos, tiene mucho que ver con el tipo de altura a la que estamos trabajando, ¿vale? Luego veremos cómo la altura puede afectar de una forma en el desarrollo y, por lo tanto, en la composición final de la cereza, ¿de acuerdo? Es importante que esa parte la conozcamos, ¿vale? Decíamos antes que uno de los desarrollos que vamos a ver hoy es cuánta cantidad de cafeína, ¿no? Luego lo vamos a hablar más a fondo en una taza de espresso, en una prueba que hicimos hace unos días en el Barista 1, pero y que hemos hecho muchas veces, pero que hoy acompañaremos con una gráfica donde veremos cómo se dan diferencias en la extracción. Pero si tenemos que hablar de las diferencias de especies, tenemos que hablar de arábicas, de robustas y dentro de arábicas, qué tipo de arábicas, aunque es verdad que las diferencias no van a ser tan amplias. Como podéis ver, algo que siempre tenemos que tener en cuenta y es sabores básicos en los que se va a acentuar o lo que vamos a encontrar dentro de la especie arábicas y qué sabores básicos vamos a encontrar en la especie robusta. Vale, voy a coger, como decíamos el otro día, un par de muestras, aunque hoy, bueno, las tenemos aquí también. Hoy entraremos más a fondo. Voy a ponerlo en la imagen de aquí, donde, ¿vale? Perdón, 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 perdón. Vale, donde además lo vamos a acercar. Y vamos a ver cómo el grano de arábica o row, bueno, esto es un arábica, este que veis aquí, y esto es un robusta, ¿vale? En este caso, un Colombia y un India, ¿vale? Eso no quiere decir que todos sean exactamente iguales. Tengo muestras muy diferentes de arábicas, muestras muy diferentes de robustas. Os lo voy a enseñar igual, quizás con otra posición. Voy a subir un poco la imagen para que lo podáis ver mejor. Bien, esto lo enseñaba el otro día. Vale, esto lo enseñábamos el otro día y aquí podemos ver un poco a nivel visual, analizando en verde sin tostar, cómo podemos encontrarlo. Vale, esta taza, este grano nos va a dar, en este caso,
Sobre todo notas que tienen que ver mucho con eso, con lo que decíamos antes. Acidez en boca, vamos a encontrar dulzor, vamos a encontrar amargor. Solo que en este caso, este concretamente, además suele ser bastante equilibrado. Tira un poquito más a acidez y algo de dulzor, menos amargor. En este otro caso, en este robusta, siempre vamos a encontrar amargor. La acidez no la vamos a encontrar por ninguna parte. Sí que es verdad que existen cafés, cuando hablamos de robustas, mucha gente habla de cafés, lo digo porque esto es un tema que hablábamos en otros cursos, pero que siempre me gusta recalcar. Cuando hablamos de arábicas y de robustas, hay un problema, y es que muchas veces se habla de bueno y malo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que arábicas es una especie muy diferente a robusta, y que tanto en arábicas como en robustas vamos a encontrar buenos y malos. Dentro de arábicas tendremos que comparar entre ellos y analizar cada uno de ellos por separado. Y dentro de robustas, lo mismo. ¿Qué sucede? Que quizás un 100% robusta es bastante agresivo, pero un buen blend de un robusta con un arábica, sobre todo cuando la parte de arábica es mayor, seguramente será mucho más agradable. También es verdad que hemos llegado a probar incluso robustas que se pueden prácticamente tomar solos, ¿eh? Lo que pasa es que es muy poco habitual. Y por desgracia todavía no encontramos cafés que sean lo suficientemente agradables como para que sean así. Sí que es verdad que hay empresas que trabajan luego cafés más comunes en cuanto a robustas, que sean blends que sean 100% robusta. Nosotros no lo hacemos, en Baquet. No nos encaja, creemos que siempre tiene que haber un porcentaje mayor de arábica. Desde el blend, creo que el más bajo que trabajamos, estamos en torno a un 60% de arábica hasta un 100% de arábicas. Pero un 100% en robusta jamás lo hemos trabajado ni creo que lo trabajaremos, a no ser que entremos en ese campo de robustas más finos o más agradables, que también existen, pero que bueno, que todavía pues el concepto de robusta pues, y las producciones son muy bajas, ¿vale? Cuando hablamos de robustas de gamas altas y de ese tipo de perfiles, ¿eh? Que se puedan tomar y no solamente que sean complementarios a crear un blend, ¿vale? Pero bueno, cuando hablamos de arábicas y robustas, eso es lo que creemos que tenemos que entender, ¿eh? Que son perfiles totalmente diferentes. Bien, vamos a ver qué hay detrás de esto que estamos aquí, ¿vale? Porque para que llegue a esto, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, no lo hacemos nosotros, lo hace el agricultor, lo hace la cooperativa, lo hace el productor en general, lo hacen esos 25 millones de personas que dependen de la producción de café, en cuanto a cultivo, en cuanto a beneficio, ¿vale? Esto es muy importante, ¿eh? Hay muchísima gente que está trabajando ahí detrás y lo sabrá que los hacen mejor, lo sabrá que los hacen peor, pero no dejan de ser agricultores que están trabajando un producto y lo están mimando para que nosotros podamos comprar y trabajarlo, ¿eh? Y vamos a enseñar un poco qué es lo que hay detrás de todo esto. Entonces decíamos esta pequeña introducción para recordar un poco cómo eran los arábicas y los robustas, pero vamos a ver qué hay detrás. Lo primero que hay detrás es esto, ¿vale? Es una cereza, lo que veíamos el otro día en la imagen donde había diferentes tipos de cerezas. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar en diferentes momentos con una fruta que tiene una parte de carne con dos semillas dentro, generalmente dos. Algunos hemos tenido la suerte de tener... Yo voy a aprovechar este momento para contar una anécdota que es de las más curiosas que te puedan pasar en este sector en tu vida. Y es la primera vez que pisé un cafetal en Brasil, año 2000. 8 creo que era, 2008-2009, la primera cereza que cogí de un arbusto de café, era un mundo nuevo, creo que era el varietal, cogí la cereza, la abrí, la primera, y tenía tres semillas. Bueno, es algo que sucede a veces, pero bueno, digamos que para mí fue un poco como pues quien se encuentra un trébol de cuatro hojas, pues una cosa así. Es curioso porque no es lo común es encontrarnos un poco lo que veis aquí, pero esto es una anécdota muy curiosa de lo que sucede en el mundo del café. Quizás por eso luego pues he ido por ese camino del mundo del café y hemos ido con tantas ganas
por esa anécdota que al final te dice, oye, pues eso es lo tuyo, que te ha tocado un poco el trébol de cuatro hojas. En este caso nos encontramos con una cereza con diferentes capas. Las hablábamos la semana pasada en el curso de extracciones especiales y de cafés de fincas, cafés especiales, de especialidad, solemos llamar, cómo es las diferentes capas que veis aquí, que son bueno, pues, la parte de la piel, la parte de la pulpa, la carne que podamos tener después. Tenemos diferentes capas como el pergamino, tenemos el mucílago que tiene bastantes ácidos, bastantes azúcares que van a trabajar mucho en la parte que vamos a hablar de beneficio y en función del tipo de trabajo que hagamos actuarán de una forma o de otra. La pulpa también y después tenemos otra serie de capas, como podéis ver, pues el pergamino que me nombraba antes, que os voy a enseñar un poquito cómo es porque tengo muestras de pergamino y piel de plata, que es esa piel que recubre el grano, que de hecho podemos ver aquí un poco en las cerezas, perdón, en las cerezas, en las semillas que vemos aquí, sobre todo en este arábica, vemos que hay restos de esa piel que después encontraremos en forma de cascarilla cuando vayamos a tostar el café. ¿De acuerdo? Nosotros al final, cada vez que tostamos café, estamos sacando un montón de cascarilla, ¿no? Un cascarilla que es como una piel fina, como si fuese como de serrín, y seca, y al final es un poco lo que se genera después del tueste, perdón, durante el tueste, y que tenemos que saber eliminar. Luego se trata, y hay empresas que incluso se dedican a trabajarlo en formato, pues, a nivel de combustible o de otra forma, ¿no? Y como decíamos antes, con esto el agricultor y el productor en general, porque ahí hay agricultor, recolector, la cooperativa, quien sea, tiene que saber trabajarlo a nivel de cultivo primero, como veis en esta imagen, con diferentes parámetros con los que tienen que saber jugar, ¿vale? Lo primero de todo es cómo es la composición de ese suelo. Evidentemente no es lo mismo trabajar con un suelo más o menos pobre en minerales. De hecho, hay zonas increíblemente interesantes en cuanto a cultivo. Quizás por eso además tenemos zonas de cultivo tan cercanas como puede ser en Canarias, ¿no? El otro día lo comentaba. Canarias tenemos ahí varias fincas, tenemos una pequeña región, se llama Agaete, y ahí se cultiva café. Claro, es una zona muy volcánica, muy mineral, como podemos encontrarnos, por ejemplo, en Guatemala, podemos encontrarnos en zonas muy ricas en minerales y eso puede ayudar mucho a acentuar ciertas notas de aroma y de sabor en la taza final. Evidentemente, la composición del suelo es vital, ¿eh? Si la composición del suelo es rica en diferentes elementos, en diferentes nutrientes, esa taza seguramente será más compleja que si estamos trabajando en una tierra más pobre, ¿eh? Eso tiene mucho que ver. Otro parámetro que tenemos que vigilar siempre es el tipo de clima que hemos tenido en esa cosecha. Vale, esto es un tema muy importante porque a nivel consumidor o a nivel incluso profesional muchas veces se nos escapa que el café es un producto vivo y el café es un producto que tenemos que saber trabajar desde la planta y saber cómo se está comportando en la planta en función no solamente del tipo de territorio donde se ha trabajado, sino el tipo de cosecha. Muchas veces uso el ejemplo del vino, es decir, a nosotros cuando nos dicen desde representantes del sector del vino, nos dicen todos los años, llega la época de vendimia, y nos dicen, oye, el vino este año ha tenido un clima que ha sido de esta forma, por lo tanto, preveemos que el vino de esta cosecha va a ser más ácido, va a ser más terroso, va a ser más de. Bueno, pues esto mismo también pasa en el mundo del café. Esto exactamente pasa en el mundo del café. Y nosotros, en Cafés Vaqueros, nosotros, por ejemplo, tenemos que saber cómo se está comportando en origen un producto para saber luego cómo tenemos que transformarlo. O, y esto es muy importante, decir, oye, yo estoy vendiendo un tipo de blend, me da igual si es este o el que sea, a mis clientes, y mi cliente lo que está pidiendo es que este café sepa hoy y mañana de la misma forma. Y por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es buscar un origen que se comporte siempre, siempre igual, ¿no? Porque ninguno se comporta siempre igual, pero que no tenga demasiadas variaciones
y yo lo pueda controlar, o tener la capacidad de trabajar diferentes orígenes para ver un poco cuál es el que yo tengo que trabajar para darlo al final con las notas que mi cliente desea. Esto es muy importante. Por ejemplo, muchas veces cuando se habla de monovarietales hay que tener muy en cuenta, o de orígenes de una finca concreta, hay que tener muy en cuenta que quien lo consume normalmente tiene que saber que esas variaciones se van a dar. Es decir, el consumidor, cuando empecemos a controlar más y a conocer más acerca del mundo del café, empezaremos a entender que el vino y el café, en ese aspecto, el café igual que el vino, y con otros productos, a medida que van pasando las cosechas, o sea, de una cosecha a otra, tenemos que encontrar variaciones. Hay formas de hacer que esas variaciones no se den, pero hay que entender que es un producto vivo y que esto va a hacer que evolucione y que cosecha a cosecha nos podemos encontrar notas diferentes. Por eso es muy importante, cuando aquí señalábamos el tema de las lluvias, hablamos del clima, hablamos de sean más o menos, esto no lo podemos controlar, el agricultor no puede controlar si ha llovido más este año que el año pasado, pero sabiendo cómo se ha comportado, puede trabajar o podemos esperar que la taza final sea de una forma o de otra. Evidentemente, en función de, y esto pasa con otro tipo de productos agrícolas, en función del tipo de cantidad de agua que hayamos recibido, vamos a tener un resultado final de un tipo o de otro. ¿Vale? Esto es muy importante para entender cómo funciona ese tipo de cosechas. ¿Por qué es tan importante saber cómo ha sido el clima en esa época? Si ha habido si ha habido un exceso de lluvia, si no, podemos encontrar problemas de fermentaciones o maduraciones muy, muy, muy regulares. Y como apuntamos ahí, pues evidentemente, pues esto es muy similar, como sucede, siempre digo, y esto, por eso siempre uso ese símil, el del vino, porque lo entendemos y lo tenemos mucho más cerca. Cuando hay un problema de poca lluvia o de falta de lluvia, solemos encontrarnos vinos más secos, ¿no? más un poquito más astringentes, ¿no? Y esto es porque no ha madurado correctamente. Esto pasa exactamente igual en el mundo del café. Y como veis, otros parámetros, como por ejemplo la humedad del aire, aquí tenemos que saber trabajar, o el agricultor, mejor dicho, tiene que saber trabajar con pasos como el cómo sitúa. Primero, a qué altura está situado, qué tipo de suelo, cómo lo ha trabajado, si está con una distancia adecuada entre cafetos, más o menos distancia puede ayudar a que la corriente de aire sea mayor o menor, puede hacer que la humedad sea de un tipo o de otro, sobre todo en el suelo, y puede hacer que se comporte de una forma u otra. Hay agricultores que lo que siempre buscan es un tipo de follaje en la tierra de un tipo, o no, o retira todo y mantiene todo limpio. Aquí es verdad que vamos a encontrar muchísima diversidad. No hay, sí que es verdad que hay parámetros o estándares que se deben de cuidar, pero a partir de eso, de que haya un cuidado adecuado del cultivo, el que uno lo haga de una forma, otro lo haga de otra, siempre y cuando no sea perjudicial para la planta, puede hacer que se desarrolle de una forma o de otra, y eso va a hacer que haya diversidad. Es verdad que ahí cada uno, luego cada agricultor, puede desarrollarlo como quiera, ¿no? Bueno, esto aunque se me haya enfriado, como comentábamos el miércoles, a diferencia de un espresso, un café en una extracción suave, si el café es bueno, claro, suele ser bastante más agradable cuando se va enfriando. Por eso, si veis que estoy bebiendo una taza que lleva ya un buen rato, no es una taza que esté desagradable, al revés, a mí me está gustando cada vez más. En este caso hablábamos de la humedad del aire, pero también tenemos que hablar de altitud. Y cuando hablamos de altitud, hablamos de cómo actúa la altura de cultivo frente a un tipo de planta, ¿no? Entonces, todos los que hacemos monte sabemos que tú subes al monte y hay un hecho que está que es clarísimo, ¿no? Cada 100 metros que tú subas en monte, pierdes 0,7 grados, ¿vale? Por lo tanto, un cultivo, una planta cultivada a 1800 metros, sabes que tiene 7 grados menos que una planta, la misma planta cultivada en el mismo territorio a 800 metros, ¿vale? Son números redondos, ahí no hay que darle demasiadas vueltas, ¿vale? 7 grados de golpe de media. Eso quiere decir que
La maduración de una planta a una altura muy más elevada va a ser la maduración más lenta y normalmente eso desarrolla más ciertas notas en boca y en nariz. ¿Esto es bueno? Bueno, aquí esto es muy discutible, ¿eh? Una taza, un grano, porque esté cultivado a 2.000 metros, no va a ser mejor que uno de 1.500, porque es probable que, de hecho, pueda darnos también problemas por diferentes motivos, pero, por ejemplo, puede estar desequilibrado. En algunos casos podemos encontrarnos ese tipo de problemas. A mí me ha tocado, en alguna ocasión, hemos podido probar, y recuerdo además una situación con un buen amigo de Barcelona, con Salvador, que saludamos desde aquí, que estuvimos catando seis alturas diferentes de la misma finca, del mismo grano, el tipo de grano, y pudimos ver cómo en una cata ciegas, cada uno estábamos en una cata ciegas donde ninguno hablaba con nadie y luego nos juntamos para ver un poco la valoración. Había cafés desde, creo que eran 800, 900 metros de altura y se iba cada en seis alturas diferentes catando diferentes granos o diferentes muestras de la misma finca, ¿eh? No es lo más normal, pero bueno, pudimos, seis diferentes es bastante inusual, pero lo pudimos hacer. Y eso pudimos ver a las ciegas y todos comprendíamos o pudimos acertar en el mismo punto sin hablar entre nosotros. Después llegamos a una conclusión, es que me acuerdo que, y esto de hace ya bastantes años, pero esta fue muy curiosa porque todos dijimos que el de 1.500, 1.600 metros estaba mucho mejor que el de 1.800. ¿Por qué? Pues porque era más equilibrado. Aquí podríamos entrar mucho a discutir cómo, bueno, eso no quiere decir que los de 1.500 siempre sean mejores, ¿eh? Hay cafés a 1.800, 1.900 metros de altura, son maravillosos, ¿eh? Pero lo que queremos decir con esto es que el mismo grano cultivado a diferentes alturas va a comportarse de una forma diferente, y esto es muy interesante para saber cómo después podemos esperarnos un tipo de café u otro en función de la altura que ha sido cultivado. Cuando vemos hoy en día que nos empiezan a dar datos de, oye, esto es un café cultivado a 1.650 metros de altura, vale, mi cabeza, y poco a poco la de los consumidores o los profesionales que estamos aquí, tiene que empezar a pensar de esa forma. Es decir, ostras, si es un café cultivado de este tipo de arábica, este tipo es un bourbon cultivado a 1.800, por ejemplo, 1.800 metros de altura, me puedo esperar estas notas, o esta complejidad, o esta acidez, o este sabor. Si está cultivado el mismo blend, el mismo grano a una altura inferior, me voy a esperar otro tipo de notas, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito más a fondo, pero nos sirve muy bien para saber leer antes de probar, ¿vale? Esto es muy interesante porque la evolución de un cafeto no va a ser, y de su fruto no va a ser el mismo cultivado a una altura u otra, ¿vale? Temperatura y luz solar, ¿vale? Bueno, la temperatura tiene mucho que ver con el tema de la altitud, ¿vale? Como decía antes, pues a mayor altura, pues menos temperatura de media, ¿eh? Y sobre todo, luz solar. Es muy curioso ver cómo algunos caficultores trabajan, depende de la zona donde te encuentres, pues con terrenos que donde saben que a ciertas horas les da la sombra, trabajan con plantas que da en los alrededores que dan sombra a partir de ciertas horas, ¿eh? Y esto está buscado para que la planta no sufra más horas del sol de las debidas. El que esté controlado de una forma o de otra puede acentuar o puede incidir bastante en el tipo de taza que podemos tener al final. Es muy importante que nosotros esas tazas las tengamos equilibradas y limpias. Es muy importante que esa planta no sufra excesivas horas de sol para que no pierda toda la capacidad que tiene de desarrollar esa cereza. En ocasiones te encuentras plantas, nos han preguntado mucha gente, porque esto es una pregunta que es muy curioso, cuando enseñas fotos de cafetales y te dicen, oye, he visto que hay unas plantas de banana ahí, pues, tiene una hoja muy grande, están cultivadas al lado, ¿no? Eso va a acentuar que el sabor pueda ser más afrutado, porque le puede compartir. Bueno, pues no, la respuesta es no, ¿vale? Es una pregunta
Que me la han hecho muchas veces, es muy curioso, porque cuando hablas de café, parece que como que el café como absorbe todo, ¿no? Que absorbe también cuando está plantado, ¿eh? Puede parecer una, para los que estamos igual más acostumbrados a hablar de café o para trabajar de café, nos puede parecer bastante simple esta pregunta, bastante a veces absurda, pero entiendo que esto pueda llegar a dar confusión. Pero bueno, yo siempre digo que es como cuando en la huerta, ¿eh? Nosotros en mi familia cultivábamos, y mucha gente pues cultiva pimientos y al lado tiene tomates, pues el pimiento no va a ser a tomate porque está al lado, ni viceversa, ¿no? Cuando se hacen ese tipo de situaciones en las que se está buscando sombra, se está haciendo para eso, para buscar sombra, no para aportarle sabores, porque esto nos ha llegado más de una vez, estas preguntas acerca de, no, es que se pone esto para que tenga más sabor a fruta. No es así, ¿vale? pero a veces puede crear esta confusión. Bien, una cosa que queríamos apuntar, esto es un gráfico que hicimos hace un tiempo acerca de cómo funciona el café cuando estamos hablando de diferentes alturas de cultivo. Evidentemente, es lo que nos podemos esperar a nivel general cuando hablamos de una arábica, cuando hablamos de arábicas, cuando hablamos de diferentes alturas o diferentes arábicas cultivadas a diferentes alturas, pero esto no es un dato exacto, ¿eh? Quiero decir, esas notas que podemos encontrarnos dentro del grupo de enzimáticos o del azúcar granizado que nos podemos encontrar en una taza o el tipo de pues gusto que nos puede dejar la destilación seca, que nos puede dejar, o notas de destilación seca que nos puede dejar dentro de un grupo de granos en función de la altura. Evidentemente, no todos los cafés cultivados por encima de 1.400, 1.500 metros de altura van a ser con notas a jazmín, a rosa, a limón. No, eso es un parámetro o una tabla pues que hemos puesto un poco de guía, ¿no? Uy, perdón. Voy a alejar esto de aquí porque es la segunda vez que lo tiro. Un poco de guía y nos sirve para eso, nos sirve para entender un poco más a fondo cómo ha de ser en función del cultivo, lo voy a volver a poner, cómo ha de ser esas, cómo han de ser esas notas que nos vamos a encontrar en nariz y por tanto nos vamos a poder encontrar después en el sabor final, ¿no? Siempre decimos, el aroma más gusto, pues nos da el sabor, ¿vale? Cuando hablamos de boca, de gusto, hablamos de sabores básicos, cuando hablamos de nariz, hablamos de gusto, del aroma, ¿vale? Y lo que nos vamos a encontrar al final cuando nos llevamos a nariz o cuando nos llevamos a boca una taza en función de la altura que vamos a trabajar, pues va a ser más orientada a unas notas más frescas, más complejos, granos más complejos, pueden ser esas notas que vemos a florales, jazmín, rosa, podemos encontrarnos frutas, podemos encontrarnos chocolates, dulces. Pero en cambio, si encontramos cafés mucho más bajos de cultivo, si estamos por debajo de los 1.000 metros, hablo, en este caso estoy hablando solamente de arábicas, de repente aparecen notas que no tienen nada que ver. Donde cuando hablamos de enzimáticos, hablamos más de herbáceos, un poco más astringentes incluso, y quizás no tan desarrollados como podemos llegar a encontrar o tan complejos como podemos llegar a encontrar a alturas mayores. ¿De acuerdo? Esto es un tema que. Cuando estaba hablando antes, hace un rato, de alturas, bueno, pues lo apuntaba un poco, pero para que entendamos un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de diferentes alturas y cómo puede hacer esto que se desarrolle de una forma o de otra. Evidentemente, como decíamos en el barista 1, os enseñaba una pequeña gráfica de tipos de varietales que existen en función del tipo de especie, y hay muchas más. Aquí podemos multiplicar, es decir, yo ya empiezo a coger cada varietal a diferentes alturas, diferente región de cultivo, diferente tipo de tierra, diferente tipo de clima que ha tenido ese año o esa cosecha, y claro, todo se desarrolla mucho y todo se puede multiplicar por un montón de sabores y de aromas cada vez más complejos que te puedes llegar a encontrar cuanto más avanzas, ¿no? Es imposible conocer todos, en una sola vida, es imposible conocer todos porque hay demasiados. Es muy grande el grupo de notas que nos vamos a llegar a encontrar y por eso es importante conocer estos factores que actúan en general, ¿vale? Esto estábamos hablando de cómo actúa en general.
Bien, seguimos hablando de cultivo, seguimos hablando de botánica. Bueno, aquí hemos puesto unas pequeñas fotos que yo creo que son muy bonitas, pero sobre todo representan un poco, bueno, esto que hace siempre el agricultor de plantar antes, plantar las semillas siempre en una de forma individual, hasta pasados unos 6 meses aproximadamente, y después plantar estos cafetos que vemos aquí por separado, tan jóvenes, después los plantará en el campo a la hora de llevarlo a un cultivo pues, más controlado, ¿no? Hay otra forma también de hacerlo, que es, como he visto en algunas situaciones, en algunos países, lo que llamamos un cultivo salvaje o totalmente asilvestrado, donde se recoge lo que se encuentra, es decir, la planta está ahí, no hay un cultivo controlado, ni podado, ni simplemente se encuentra una serie de arbustos, que en algunos casos, pues a mí me ha tocado ver situaciones en algunos países, recuerdo en Timor, donde veíamos arbustos pues, de unos 10 metros de altura casi, y la gente recogía pues a donde llegaba, tampoco llevaba con la escalera. Y encima pues no estaba totalmente distribuida la cereza, porque no ha sido podado, porque no ha sido bien controlado. Y entonces al final te encuentras con que el grano, evidentemente, no tiene la misma homogeneidad, la cosecha no está igual de bien de cuida tan bien cuidada. Y te puedes encontrar pues situaciones, pues espera, voy a ir a la siguiente, porque en esta imagen que veo os enseñaba aquí. Bueno, aquí simplemente lo que hablábamos antes, ¿no? Las semanas que tenemos, esto va por semanas, desde que florece hasta que tenemos el momento óptimo de maduración. Y aquí es donde, esto depende mucho del tipo de varietal, pero también sobre todo de altura, como decíamos antes, y del clima que hemos tenido. Pero aquí tenemos, en esta imagen, cómo encontramos pues, dos formatos muy diferentes de recolección, ¿vale? Tenemos a la izquierda una imagen que representa lo que llamamos comúnmente como picking. Cuando recogemos, como veis aquí en esta imagen de aquí a la izquierda, perdón, de arriba, a la izquierda de la imagen de arriba, cómo aparece un sí, ¿vale? Sí, eso es cuando está en óptimo momento de maduración. Y el resto, pues unas porque les falta maduración y otras porque ha madurado demasiado, pues cerezas que no nos son nada útiles. Y abajo del todo vemos una máquina recolectora. Esta es una foto que sacamos en un campo de Brasil. Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Esto es en Brasil, podría haber sido en otros países, pero bueno, sí que es verdad que en Brasil quizás es más común ver este tipo de máquinas, pero también es verdad que en Brasil te encuentras lo otro, ¿eh? Te encuentras una selección escogida cereza a cereza. Vale, ¿y esto cómo acentúa o cómo actúa sobre nuestro café? Si os fijáis, ahora voy a poner otra vez la imagen de los granos. Aquí tenemos dos selecciones que sabemos que están escogidas uno a uno y como tenían que haber sido escogidas. Esto es escogido cereza a cereza, es muy homogéneo, no hay ningún tipo de irregularidad. En esta otra también, ¿vale? Hablamos de robustas, también se puede escoger cereza a cereza o no. Y en este otro caso, y esto es muy importante, fijaros, estas son de la misma especie, pero de dos, bueno, son dos cultivos totalmente diferentes, este de India y este de Vietnam. Veis, pues, podéis ver perfectamente cómo el de Vietnam no ha tenido, en este caso, este de Vietnam, eso no quiere decir que todos los de Vietnam sean así, ¿eh? Muy importante que luego cada cooperativa o cada agricultor pues, o cada productor lo trabajará como él desee. Luego, evidentemente, eso nos va a llevar a un tipo de resultado que sea el que sea, ¿no? Veis aquí maduraciones totalmente diferentes, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más, ¿vale? La de ahí ya es horrible, ¿vale? Pero bueno, es una muestra que me gusta enseñar porque me gusta siempre enseñar un poco lo que existe en el mundo. Pero veis aquí como en esta muestra hay maduraciones más menos controladas. En esta, en cambio, ya es totalmente horrible, ¿vale? Recuerdo en una finca una vez recorriendo en una finca en Brasil, me acuerdo, que bueno, yo llevaba 2 años estudiando acerca del café, viendo pues,
los libros, que entonces no eran tantos como hoy en día, que podéis encontrar un montón de libros y documentación, no había tanta documentación como existe ahora, pero había una máquina que me creó mucha curiosidad. Era una máquina que al día siguiente, después de la recolección, que habían hecho una recolección masiva además, con este tipo de máquinas que enseñábamos en esta imagen, esta máquina que enseñábamos aquí, en esta foto de la derecha, a inferior derecha, esa máquina había pasado, y encima en ese cultivo al día siguiente aparece otro vehículo donde hay un operario soplando todo con unos sopladores. Ese vehículo iba soplando todo lo que había en la tierra hacia el centro, al final daba la vuelta, bajaba una especie de rastrillo y absorbía todo lo que se había acumulado. ¿Qué era eso? Pues epa, me he equivocado de cámara. Eso era algo así, es decir, eso era algo donde granos prácticamente encuentras pocos, es lo que ha caído después de la recolección, y como veis, pues también nos encontramos piedras, palos y otros elementos, ¿no? Esto es algo muy curioso, porque a mí me gusta mucho hablar de lo que existe, me gusta mucho hablar de lo que trabajamos, pero también de lo que existe. Yo siempre digo, yo trabajo esto, pero eso no quiere decir que no existan otras cosas, y para eso hacemos también este tipo de cursos. No solamente para hablar de lo maravilloso que somos y todos los guapos que somos todos, sino para hablar y explicar muy bien qué hay detrás de detrás del cultivo y detrás de un grano de café. Porque es muy importante conocer esto para entender después todo lo que podemos llegar a encontrar, ¿eh? Es decir, esto también existe, es bueno explicarlo para que nadie después se sienta engañado, ¿eh? Evidentemente, cuando hablábamos de notas florales, de notas cítricas, de notas complejas, tazas limpias, no hablamos de lo que os he enseñado hace un momento. Y esa máquina que os decía, que iba recogiendo eso, pues al final da como resultados. Yo me acuerdo que en aquel caso, pues pregunté al productor, en aquel caso, bueno, me miraba y me decía, sonriendo, me decía que bueno, pues que era para consumos internos, ¿no? Es verdad que al final esto es como todo, los buenos orígenes donde más se paguen, los malos orígenes donde menos se paguen, ¿no? Y bueno, pues al final no se desperdicia nada. Bueno, poco a poco este tipo de prácticas, pues bueno, pues todavía están, pero poco a poco se empiezan a ver, y de forma que todo el mundo empieza a valorar mejor qué es lo que tiene que comprar y qué es lo que no tiene que comprar. Por eso nos gusta enseñarlo, ¿vale? Para que sepamos qué es lo que hay. Es muy importante que cuando vayamos a comprar un café sepamos un poco qué es lo que hay detrás, para entender un poco qué nos podemos encontrar. A veces no nos encontramos el grano. Los que estáis estos cursos, es verdad que los orientamos mucho a profesionales, pero los que seáis de tienda de comprar en molido o comprar en cápsula, también tenemos que entender que, claro, ahí es más difícil de ver. Ahí no estamos viendo un grano irregular o no irregular, estamos viendo todo molido, todo el mismo color y todo molido. Y ahí es muy importante entender que detrás de ese molido puede haber uno u otro. Y hay una cosa que está clarísima, y es que normalmente nadie regala nada, eso de duros a cuatro pesetas no se dan. Cuando veas un café muy, muy, muy barato, cuidado con el tema de muy, muy barato, ¿eh? Es muy difícil que encontremos un café muy bueno a 4 euros. Y no estoy diciendo precios exagerados, ¿eh? Cafés de 4 euros el kilo existen, y evidentemente no son los más apreciados. Pero es importante entender que lo que hay detrás de una taza puede ser muy complejo, y que hay que entenderlo de esta forma. Bien, hemos hablado de lo que sucede en cultivo, más o menos en rasgos generales, con algunas notas que hemos añadido respecto al resto de días, y vamos a ver qué hay detrás del beneficio. Hemos recolectado el café y hay que trabajarlo para después ensacar y después vendérselo al consumidor que sea, al tostador que sea. Bien, este beneficio puede ser de diferentes tipos. El otro día lo comentábamos un poco por encima, y hoy vamos a profundizar un poquito más, ¿vale? Hablábamos de beneficios que pueden ser naturales, que son, digamos, los más, entre comillas, originales que conocemos hasta ahora. Podemos encontrarnos lavados, veis a la derecha del todo,
Luego semigrabados también existen. Y luego nos encontramos los honey, ¿vale? Que aquí también hay un campo bastante novedoso y bastante curioso en el que podemos trabajar. ¿Qué significan unos y otros? Vamos a hablar primero de los que están a los extremos, a la izquierda y a la derecha del todo, que quizás sean los que más conocemos. Y en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar, en el caso de los naturales, un beneficio natural o seco. Como veíais en la foto, una cereza que lo que vamos a hacer es recolectar, poner en un patio al sol y secar durante varios días. Claro, aquí el productor tiene que tener muchísimos puntos de control. Tiene que saber controlar cómo es esa humedad, tiene que saber controlar cómo es ese el pH que está en ese que esté siempre controlado. Tiene que saber cómo está toda la situación de remover la cereza para que no generar elementos que puedan perjudicar al sabor final de la cereza. Si no se remueve correctamente, te puedes encontrar con que hay restos, si el patio está sucio, puedes encontrarte problemas de sabores. Si la exposición de la cereza no es adecuada, si no se ha recogido en el tiempo adecuado, podemos encontrarnos problemas de fermento, podemos encontrar unos problemas que en taza después se van a ver. Por lo tanto, ¿cómo se trabaja un natural? Se pone el sol, se deja una serie de días. Aquí es verdad que no hay un día exacto, porque aquí la maduración va a depender mucho de diferentes factores. Primero, horas de sol o humedad del aire, temperatura ambiente. Nos encontramos muchas veces con situaciones en las que nos encontramos con naturales que hoy en día se empiezan a trabajar en situaciones donde solo se trabajaban lavados, y es un poco por esto, porque hoy en día sí se puede controlar mejor y hay mejores herramientas para controlar problemas como el secado o la humedad en situaciones donde hay mucha altura y por lo tanto la temperatura es menor y el secado es más difícil de controlar, y eso nos puede dar problemas. En el caso de los lavados, sucede que despulpas esa piel de la que hablábamos antes, dejas solamente con el pergamino y con la piel, y después lo que vas a hacer es secar el pergamino después de haber pasado por un proceso de lavado donde has limpiado ese mucílago. Sumerges el grano, la semilla, en un tanque de agua. Retiras ese mucílago y controlas mejor el secado, de forma que puedes hacer una taza limpia y una taza sin demasiados o sin ningún problema. En el caso del semilavado, normalmente va por un canal de correteo, ese mucílago está en menos contacto con el agua, se limpia, pero digamos que es un poco eso, como dice la propia palabra, el contacto con el agua es un poco menor que el que tendríamos con el lavado, por lo tanto la forma es un poco más equilibrada entre lo que sería un natural y un lavado, pero es más parecido a un lavado que a un natural. ¿Y qué sucede en el caso de los honey? ¿Vale? En el caso de los honey, lo que sucede es que la piel se rompe, se despulpa, pero no se retira del todo, sino que se deja fermentar con esa piel, con restos de esa piel, y podemos estirar incluso la fermentación o el secado de esas cerezas mucho más tiempo. De ahí que el tipo de tiempo que vamos a usar va a hacer o va a acentuar en que podamos tener un tipo de honeys que se pueden llamar amarillos, rojos o negros en función del tiempo de maduración o el tiempo de fermentación que podamos tener sobre ellos. Es un poco jugar con la fermentación, estirarla más o menos en función de lo que nosotros necesitemos. El problema de los honeys está en los tuestes. Es más difícil de controlar los tuestes en un honey que en otro tipo de beneficios, pero eso no quiere decir que sea imposible. Nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo con un honey y es verdad que al principio te cuesta, evidentemente, pero bueno, ahora mismo lo tenemos en algunos clientes y están encantados con el resultado de ventaja. Es verdad que normalmente lo trabajamos para V60 o para situaciones de filtraciones suaves, Chemex, V60 por ejemplo, son dos que se controlan bastante,
con una Aeropress, alguno también lo está trabajando, en algún restaurante con varias estrellas Michelin que tenemos por aquí cerca, o con una Trinity también, están trabajándolo, y bueno, podemos encontrarnos notas muy, muy, muy interesantes, ¿no? En el caso de este tipo de fermentaciones, en el caso de los honey, de los lavados, de los naturales, es muy interesante, sobre todo, todo el campo que pueden ampliar en cuanto a percepción que podamos tener de notas y de aromas. Esto es lo que hace tan interesante todo, ¿no? Que ha hecho que el mundo esté evolucionando tanto en torno al café, y es que ya no hablamos de cafés de Colombia o de Costa Rica, sino que cómo es, aparte de cómo es ese origen, casi casi le estamos empezando a dar más importancia a, vale, dime el varietal y dime cómo ha sido su beneficio, ¿eh? Cómo ha sido trabajado. No me hables tanto del país, háblame más de cómo ha sido trabajado, ¿no? Por eso es importante conocer este tipo de parámetros que nos van a dar pie a poder jugar más o menos con esto. Alguna cosa que os quería enseñar, antes de que se me olvide, es un juguete que tengo aquí que ya he enseñado en algún vídeo, y es esto, que ya que lo tenemos. Vale, ya que lo tenemos, lo vamos a enseñar, ¿no? Bien, esto que tenemos aquí, voy a ponerlo en esta situación. Esto que tenemos aquí es una descascadora. Esta es una pieza que, bueno, una herramienta, mejor dicho, que se trabaja en países, trabajan agricultores y países de producción de café, ¿no? Aquí en nuestro territorio no lo vamos a encontrar, porque aquí ya nos viene el grano, como os lo he enseñado antes, ¿no? Pero sí que esas semillas que vienen o que están con la, bueno, aquí habría que calibrarlo, y en función de lo que queramos trabajar, esta semilla va con la, como os enseñaba el otro día, hace unos días, con el pergamino. Podéis ver en la cámara de abajo, lo voy a poner en grande para que podáis verlo mejor. Podemos ver una... Podemos ver aquí una semilla dentro del pergamino, ¿de acuerdo? Veis que, bueno, se ve perfectamente la piel de plata en este caso. Se ve bien, ¿verdad? A ver, así mejor, más nítido. Bien, y ahí al lado teníamos el pergamino. Bien, voy a coger esta... un poquito una muestra que tengo aquí de pergamino. No lo voy a echar mucho porque no os creéis que tengo demasiado. Y es verdad que esta no es la mejor situación, pero lo voy a poner en una posición que podamos trabajar bien, ¿vale? Bien, lo voy a colocar de esta forma. Voy a poner después la cámara en una posición que nos dé juego. Bien. Voy a echar un poquito de pergamino. Y vamos a ver cómo lo vamos a... o cómo el agricultor ese pergamino descascaría. Claro, uno a uno no vas a estar despulpando o descascando el café. Lo que tienes que hacer es darle vuelta, como voy a hacer ahora. Evidentemente esto va anclado. Esto tiene unos puntos para anclarlo. Y vamos a coger y lo vamos, como veis aquí, lo vamos a poder separar perfectamente de la semilla del pergamino. Veis perfectamente cómo se ha separado. Evidentemente, a veces te encuentras granos que están rotos, que están deformados. La razón es este tipo de máquinas, ¿vale? Esta es muy pequeña, es muy manual. De este tipo de máquina, yo me he encontrado varios agricultores que la trabajan. Exactamente el mismo modelo. Esto es un modelo comprado en Brasil. Evidentemente, cuando lo estás trabajando todos los días, ya este color verde lo pierde totalmente. Y empieza a tener un color ya muy desgastado, ¿no? En este caso,
nos encontramos en una situación en la que a veces os encontráis pues un grano pues que vemos ya tostado, pero que está como deforme, ¿no? Como aplastado, ¿no? Está entero, pero es como si hubiese venido deformado, ¿vale? A veces es este el tipo de herramienta que hace que ese grano sea deformado. Cuando está pasando entre esos dos rodillos o entre ese rodillo y esa parte de tobogán que está haciendo la fricción, hay granos que son un poquito grandes o por la posición en la que ha entrado, en verde se rompen o se aplastan o se deforman. Eso no lo convierten en malos, organológicamente es exactamente igual, no tiene ningún tipo de problema, pero a veces sucede, ¿vale? Luego, pues con alguna muestra que tengamos de grano, quizás os pueda enseñar alguno que seguramente habrá, ¿no? En este caso, pues ninguno está deformado, pero en una situación en la que estamos pasando varias toneladas, pues lo normal es que de vez en cuando algún grano se nos deforme, ¿de acuerdo? Otra cosa muy diferente es que nos podemos encontrar lo que os voy a enseñar ahora mismo a continuación, y es muestras con defectos, ¿vale? Cuando estamos mirando a nivel botánico cómo es un grano, si está bien o no está bien, tenemos que mirar cosas como, por ejemplo, el tipo de defectos que nos podamos llegar a encontrar. Evidentemente, al igual que os estaba señalando hace un momento, y os voy a volver a poner otra vez en situación, evidentemente, como os poníamos en la imagen de antes, lo pongo en grande, este grano, defectos cero, este grano, defectos cero, aquí irregulares bastantes, ¿vale? Y este grano, defectos todos, ¿vale? Entonces, cuando estamos analizando un grano en verde, uno de los factores que tenemos que analizar es también que nos encontramos en un análisis visual verde. Nosotros tenemos un laboratorio justo aquí debajo de la escuela y estamos constantemente trabajando para ver qué hay detrás de ese grano que nos llega, ¿vale? Si tuviésemos algún tipo de efectos de los que veis aquí a continuación u otros que se puedan generar, pues evidentemente pues podríamos rechazar perfectamente o rechazamos un grano. Evidentemente, a ver, nosotros cuando compramos un lote, cuando compramos una ficha, un café, sabemos lo que hay detrás, ¿no? Lo que hacemos es comprobar, pero sí que es verdad que esta prueba que os estaba enseñando lo que hacía era comprobar, se hace en el país de origen, en una cooperativa, y se analiza cuando se dice, oye, esto vale tanto, se hace por este motivo, ¿de acuerdo? Bien, una cosa muy importante que nos preguntáis mucho, oye, ¿el tamaño importa? Vale, hablamos de café, ¿eh? Hablamos de café. Bueno, pues organéticamente, en teoría, no debería de importarnos. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de un café es de criba 16, criba 17, criba 19, 20, 12, la que sea, nos referimos a lo que veis en pantalla. A qué tamaño tiene en milímetros ese grano, ¿vale? Cuando hablamos de, hay diferentes tipos de denominaciones. Pero cuando hablamos de grano o de criba, hablamos de esto que veis a continuación. No sé si alguna vez os han enseñado, pero esto es simplemente una forma de evaluar. Es verdad que normalmente granos por encima de 16 suelen estar bastante bien valorados y bien cuidados, y normalmente un grano criba 12, 14, pues están menos cuidados. ¿Eso quiere decir que sean malos? Bueno, pues en algún caso, como por ejemplo el 6 orígenes, os voy a enseñar un poco. Bueno, de hecho, para que veáis un poco la muestra que voy a hacer, coger de aquí. Y aquí vamos a coger una pequeña muestra, la vamos a enseñar aquí en... Vamos a abrirla. Y la vamos a enseñar en cámara, ¿no? Bien, aquí en cámara vais a ver diferentes tipos de tamaños. Este blend se llama 6 orígenes, ¿vale? Algunos ya lo conocéis muy bien y es un blend, a mí me parece maravilloso, ¿eh? A mí me parece un blend súper equilibrado. No porque tenga 6 orígenes puede ser mejor que uno de 2, pero me parece un café en este caso súper equilibrado. Hemos conseguido desarrollar un blend desde este, con este ya llevamos primero desde la adquisición de la marca
Greiva, hace ya casi 20 años, lo que Baquet hizo fue coger este blend, conocerlo y desarrollarlo, pues como lo veis aquí, como además muchos disfrutáis muy bien, ¿no? Y aquí en este blend nos encontramos cribas enormes como la de este 16% de Robusta, que en este caso es un Indonesia Java. Es un Robusta maravilloso, ¿eh? Incluso en este caso es de los casos en los que tú puedes coger este Robusta, y no os voy a decir que he probado 100% Robusta, este Robusta, pero es que es un pedazo de grano, no por tamaño, sino por, organéticamente hablando, súper interesante, ¿vale? Fijaros la diferencia de tamaño que hay con el resto. Pero, siempre uso este origen para enseñar un poco también, pues, otro que es mucho más pequeñito, que puede parecer que como que es menos interesante, pero que me parece tremendamente interesante y agradable en boca, como es este Etiopía Sidam. Organizadamente, ¿cuál me parece más agradable y más interesante? A mí, personalmente, y creo que a la mayoría de los que trabajamos aquí, este Etiopía Sidamo. Claro, ¿qué sucede? Este Etiopía Sidamo, para trabajar un espresso, quizás sea excesivamente ácido y no sea tan equilibrado como lo puede ser uniéndolo o mezclándolo con diferentes orígenes y creando este blend, ¿vale? Al final, cada origen, y este es el objetivo de conocer un poco más a fondo los orígenes que hay dentro del mundo del café, cada origen aporta una serie de notas. Y cada nota, y en algunos casos nos encontramos con que un origen, pues podríamos mejorarle añadiéndole notas de otros. ¿Cuál es el secreto de un tostador? Saber tostar como quiere tostar y saber crear un blend como lo quiere crear. Por eso, primero, no nos da miedo decir muchas veces cómo lo tostamos o cómo lo mezclamos, porque además cada uno pues luego lo va a desarrollar de una forma o de otra. Los niveles de porcentajes tampoco nos preocupa decirlos, a ver quién nos va a copiar, y si alguien nos copia, pues bueno, pues podremos decir que nos copian, eso querrá decir que lo hacemos muy bien, pero es muy importante que conozcamos por qué hacemos un blend, ¿vale? Y esta es una de las razones. Pero volviendo un poco al tema del tamaño, que veáis que sea un tamaño más grande no lo convierte en mejor café que un tamaño más pequeño, ¿vale? Esto es un ejemplo que, evidentemente, si fuese un curso presencial, podríamos incluso tenerlo por separado y probarlos, y eso es súper interesante, y es una actividad que a mí me gusta mucho hacer, pero bueno, aquí os lo tengo que señalar y os lo tengo que explicar, ¿no? Pero sí que es verdad que es súper, súper interesante, ¿vale? Muy bien, pues una cosa que me gustaría señalar ahora, son las 11:10, vale, una cosa que me gustaría señalar es también un poco algo que tiene que ver con esto que os voy a enseñar en pantalla, ¿vale? Hemos hablado constantemente de origen, de origen, de origen, ¿vale? ¿Qué sucede antes de que llegue a nosotros? Aquí hay una cosa muy importante: el transporte es fundamental, pero la compra de cómo se ha hecho ese café y cómo se tenga que hacer también lo es, ¿vale? Esto es una gráfica que representa un poco cómo funciona el café en compra a nivel mundial, ¿no? Al final, entre comillas, ¿vale? Es una gráfica muy general, pero sí que es verdad que veis al medio del todo, bueno, arriba del todo están esos 25 millones de productores que viven del café, y abajo del todo estamos los tostadores, ¿eh? Luego estáis vosotros, que sois a los que os vamos a vender ese café. Hay una cosa que siempre me gusta señalar, y es el precio de la bolsa, perdón, la bolsa de café, y hay un cuadro que pone precio bolsa más diferencial de calidad, ¿vale? Lo digo porque muchas veces algunos de vosotros me decís: oye, Alex, que es que he visto que el café en bolsa vale esto, es que he entrado en la bolsa de Nueva York y he visto cómo está el café. Y claro, sí, por supuesto, todos los cafés en la bolsa de Nueva York para los arábicas valen X. Vamos a poner que valen un euro, por poner unos redondos. Es muy bajo, ¿eh? Pero vamos a poner que valen un euro. Cada kilo de café vale un euro, por poner números redondos. Bueno, pues Etiopía Sidamo que os estaba enseñando antes no vale un euro. Primero, porque no se mide en euros, se mide en centavos por libra de peso. Pero vamos a poner, pues eso, un euro. Vamos a poner números redondos y vamos a decir
un euro, pues vamos a poner la bolsa nueva, 100 centavos por unidad de peso, que no es la misma, un euro y un 100 centavos no es lo mismo, pero bueno, y un dólar no es lo mismo, pero vamos a poner que vale eso, 100 centavos por unidad de peso, vale, pues esos 100 centavos vale para todos los cafés en ese momento que sean arábicas, ¿vale? Los robustas, los canéforas, ya en Londres los miraremos, pero ese, 100, esos 100 centavos por unidad de peso valen en general, pero ese precio bolsa, pero luego hay que añadirle el diferencial de calidad. Y este Ethiopia Sidamo puede valer 100 más su diferencial de calidad. ¿Cuál es su calidad? Más cuál es su demanda, más cuál es su oferta. Es decir, puede valer 100 más 38. Y te puedo presentar otro que valga, no sé, Colombia Huila, que usamos para Tota, que vale 100 más 53. Entonces, no, los dos ya no valen lo mismo. Yo puedo comprar un café que valga 100 más 200, no es nada descabellado, ¿no? Compramos cafés, cada vez estas están cerca de los 90 euros el kilo. Me parece muy elevado, pero bueno, también hay que entender un poco qué hay detrás. Es que vale 90 puntos, es que además vale, o 93 puntos, es que además se producen 300 kilos al año, y lo quiere todo el mundo, pues evidentemente vale lo que vale. Cada vez que hablamos de esto y cada vez que nos preguntamos, oye, ¿por qué en bolsa yo veo un precio y a mí me ponéis, y luego me decís que vale esto? No, no, es que hay un apartado que tiene que ver con todo lo que hemos comentado hasta ahora, que es el diferencial de calidad, y no me vale solamente el precio de bolsa. ¿Vale? El precio de bolsa es la base, por decirlo así, es lo que vemos online, en internet, en directo, pero luego está lo otro. Y está la parte donde pues diferentes, primero los agricultores y las cooperativas, el agricultor le vende a la cooperativa a través de un trader trabaja con otros con los que nosotros trabajamos, y al final pues obtenemos una serie de precios, ¿no? Y es la forma en la que nos gusta explicamos un poco cómo funciona el mundo del café, ¿vale? Esto evidentemente desarrollarlo es muchísimo más extenso, ¿eh? Cuando estás en un curso de compra de verde, no estamos hablando de 5 minutos de explicación, estamos hablando de muchos días, de cómo funciona, ¿eh? Y mucha normativa, pero es verdad que es como funciona. ¿Hoy en día se puede comprar café en verde a un agricultor? Sí, pero esto lo va a vender primero basándose también en cómo está la cotización de mercado, y directamente pues puedes comprar unos kilos, pero no puedes comprar demasiado, no puedes comprar demasiado volumen. Y luego además volvemos a lo de antes, los pocos kilos que puedas comprar, la regularidad quizás no te la puedan dar. Bueno, hay muchos factores o parámetros con los que podemos jugar en el mundo del café, pero ya lo hemos comprado y ahora nos viene a Cafés Baque. ¿Y ahora qué es lo que entra? El tueste. Y aquí entra uno de los puntos más críticos del mundo del café, porque aquí es donde vamos a jugar a desarrollarlo. Esto lo comentábamos el otro día, aquí no vamos a entrar tanto, pero sobre todo hasta dónde lo queremos desarrollar. Pues os voy a enseñar una imagen. Ya decíamos, teníamos el café en verde, lo vamos a desarrollar, y mostrábamos 8 niveles de tueste diferentes. Pero lo interesante es, primero, cómo ha sido esa subida, esa curva de desarrollo, pero lo interesante es cómo queremos acentuar ese grano tal y como lo hemos conocido. Pues en esta gráfica podemos ver un poco, en función del tipo de tueste, si es más ligero o es mucho más oscuro, lo que podemos llegar a acentuar. Y aquí podéis ver, el tipo de sabor que podemos desarrollar más o menos en función del tipo de tueste. El otro día lo comentaba de otra forma, no enseñaba ninguna gráfica, pero hoy quería enseñar un poco cómo, si nos movemos por un tueste muy muy ligero, lo que voy a encontrar normalmente partiendo de un café ácido, eso hay que tener en cuenta siempre también, va a encontrar mucha acidez, y quizás no he desarrollado todos los sabores, por lo tanto esta curva que habla de los sabores que tienen que ver más con ese origen, esté más baja si solo desarrolló la acidez. Cuerpo, voy a encontrar muy poco, y a medida que voy tostando, la acidez la puedo ir regulando un poquito, bajándola un poco, y voy encontrando más esas notas de origen. Y a medida que voy tostando, pues quizás empiezo a perder esas, también esas notas de origen, y empiezo a acentuar más el cuerpo.
Entonces, en función de en qué punto de esta recta de abajo, de este horizontal, me encuentre, en el punto final de tueste, esto es una recta, que no es una curva de tueste, no confundamos con una curva de tueste, es una gráfica que representa los aromas que vamos a, una vez acabado el tueste, si es más ligero o más oscuro, qué es lo que más vamos a acentuar, si las notas más ácidas o mayor cuerpo o algo más equilibrado, ¿vale? El otro día comentaba que si esto lo tuviésemos que dividir en 8 puntos diferentes, en 8 segmentos, nosotros nos ocupábamos en este espacio, donde, que estoy enseñando con el ratón, donde, fijaros, siempre buscamos un equilibrio entre los orígenes iniciales, las notas de origen, perdón, con una acidez controlada y con un cuerpo que esté bien equilibrado. ¿Podemos desarrollar más, como en otros territorios donde se hacen tuestes más largos, el cuerpo? Por supuesto, si tuesto más, desarrollo más el cuerpo. Fijaros que la acidez baja bastante y las notas de origen no es que se pierdan, pero ya empiezan a ser un poquito menores, ¿vale? Entonces, a mayor tueste, me voy a encontrar notas más agresivas, entre comillas, de nota de aroma, notas quizás un poco más pobres a veces, aparecen más notas pan tostado, nos aparecen caramelizados, pero no nos aparecen esas frutas o esos chocolates que podríamos encontrarnos quizás tan desarrollados. Cuidado con tuestes excesivamente agresivos, sobre todo en zonas, hay zonas o países donde los tuestes son excesivamente altos, ¿vale? Evidentemente, y esto lo he visto como zonas donde, ya no estoy hablando de otro factor, estoy hablando de solo tuestes naturales, territorios donde les gusta tuestes excesivamente altos, pues claro, aquí las notas de todo lo que pueda desarrollar ese café, pues no las voy a encontrar, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar? Pues cafés con mucho cuerpo, pero sobre todo con unas notas tirando a, digamos, a ceniza a veces, ¿no? Y no estoy hablando de torrefacto, estoy hablando de desarrollo de tueste, ¿no? Estoy hablando de notas excesivamente altas de tueste que me van a dar mucho cuerpo, me van a dar un café muy oscuro, pero no me van a dar lo que estoy buscando en origen. ¿Qué sucede? Cuando tú tuestas un café, si tú quieres desarrollar bien y estás comprando bien, pues hombre, tú elegirás comprar más o menos en estos campos, perdón, tostar en estos campos como te interese más, ¿no? Cada empresa puede hacer lo que le dé la gana. Pero sí que es verdad que si estás comprando un muy buen origen, no te va a ser un tueste tan, 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 tan alto, ¿vale? En teoría no deberías de ir también a un origen tan alto, ¿eh? Nosotros lo hacemos así, como decíamos, lo más equilibrado posible, donde encontremos un punto donde ese equilibrio se dé, pero eso no quiere decir que sea pues ni el mejor ni el peor. Para nosotros entendemos que sí, que es el mejor para nosotros y para nuestros clientes. De hecho, creo que estamos muy bien posicionados en ese sentido, pero creemos que lo hacemos así y entendemos que tenemos que hacerlo así porque compramos muy bien, muy buen origen. Si hemos comprado todo lo anterior, lo hemos hecho, lo hemos desarrollado perfectamente, entendemos que tenemos que desarrollarlo y que se note, ¿vale? Claro, hay una cosa que tenemos que entender muchas veces. Cuando hablamos de, oye, y hay empresas que, claro, se vende todo, ¿vale? Y los cafés que no están tan limpios y puedan tener algún tipo de defecto, hombre, si tú eres una empresa que conscientemente estás comprando un café con un defecto, y yo creo que todo el mundo sabe lo que compra, es probable que tiendas a tostar más, ¿vale? Que tu perfil sea un tueste muy alto. ¿Por qué? Porque los aromas positivos los puedes perder, pero también los negativos puedes disimularlos un poco, ¿vale? Bueno, yo lo dejo cada uno que luego que haga lo que quiera, pero esto existe y lo explico todo. Y cuando hablamos de esto, cuando hablamos de qué voy a desarrollar en un tueste, tenemos que entender un poco hasta dónde y por qué. Y también es muy importante saber ¿qué me puede generar luego a la hora de tostar, a la hora de trabajar con un gramaje y en otro? La semana que viene, hoy vamos a hacer alguna prueba, la semana que viene haremos más y profundizaremos mucho en los TDS que hablábamos antes de que vamos a analizar, pero veremos un poco también, hablaremos también un poco cómo incide también ese tueste en ese desarrollo, porque más o menos gramaje en función del tipo de tueste. Pero claro, como decíamos siempre, yo puedo trabajar con menos gramaje tostando más, es decir, puedo usar 7 o 7 y medio en vez de 8 o 8 y medio para una taza de café, sí, pero ¿qué voy a obtener para desarrollar eso?
pues quizás los aromas de origen no van a ser tan acentuados como puedo encontrar en este otro punto. Este es un tema muy interesante que desarrollaremos mucho más a fondo la semana que viene, porque vamos a dedicar un día a esto, ¿vale? Vamos a dedicar un día a qué tipo de extracción en función del tipo de dosificación que le demos para un café. Y es un tema muy, muy, muy interesante, muy, muy polémico a veces, pero que si lo sabemos entender, se nos despejarán muchísimas dudas en torno a qué es mejor para mi negocio. Hay una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta. Lo mejor para mi negocio es vender más tazas. Y para eso, calidad. No hay más. Bien, en el tueste hay un tema que tenemos que entender también y es, y aquí veis en esta gráfica, es una gráfica que extraje hace ya bastantes años, con la que llevamos mucho tiempo trabajando, hay varios libros de química de café, pero explica bastante bien qué es lo que hablábamos de qué voy a desarrollar en una extracción de, en una taza, ¿no? En un café. Esta gráfica recuerdo que la saqué del libro de Sabor de Café, que es un libro que editó hace años el Fórum de Café, cuyo autor era Albert Solà, uno de los fundadores, y que posiblemente será de las personas que más sabe de café o sabía de café, y con el que hemos aprendido. Es un libro de cabecera con el que he estudiado, he leído mil veces y que no me cansaré de leer, como otros muchos que hay por ahí. Y en este caso, en esta tabla, podéis encontrar qué vamos a desarrollar cuando hablamos de tueste, qué estamos desarrollando y por qué es tan importante saber tostar y qué queremos tostar o cómo queremos tostarlo. Sobre todo cuando hablamos de qué elementos hay dentro de un aroma de café y cómo desarrollamos en el tueste en función del tipo de especie. Aquí lo veis en función del tipo de especie. Una cosa muy importante, si veis variaciones, por ejemplo, en cafeína, en porcentajes, estos son porcentajes, tened una cosa en cuenta, ¿vale? Estos son porcentajes cuando tú bajas mucho la humedad, algunos porcentajes, como por ejemplo la cafeína, varían, ¿vale? Eso no quiero explicarlo porque hay gente que dice, oye, es que la cafeína, voy tostándola y de repente es más. No, no es más, simplemente que en función del porcentaje total que hemos desarrollado por el peso que tenía la cafeína, los porcentajes varían un pelín en algunos casos, pero sí que me interesa que nos fijemos en situaciones que se nos puedan dar en cuanto a cómo se comportan ciertos azúcares, ciertos polisacáridos que estamos desarrollando, sobre todo que se desarrollan, vamos a desarrollar más o menos en la última fase del tueste, que es la reacción de Maillard que vamos a dar. Y en este apartado que pone elementos caramelizados, ¿vale? Cuando hablábamos de diferentes elementos que hay en una taza de café o que vamos a desarrollar en una taza de café, es muy, muy, muy importante esto de los elementos caramelizados. Antes de ayer, en el curso anterior, hablábamos de, y lo hablaremos la semana que viene mucho el miércoles, pero este martes pasado hablábamos de el 30% de un grano de café son elementos solubles. La semana que viene hablaremos de con cuáles nos tenemos que quedar. Vamos a entrar muy a fondo con cuáles nos tenemos que quedar. Hoy también vamos a hacer un pequeño inciso, pero sobre todo la semana que viene entraremos muy a fondo. Pero elementos caramelizados, fijaros que cuando estamos tostando creamos una serie de aceites, de elementos, de aceites que nos van a dar ese color que, conjugándose con ese desarrollo, van a hacer que cuando tostamos café acentuemos más o menos, como veíamos en las curvas de antes, más o menos aromas o más o menos cuerpo, vamos a acentuar más esas notas y junto con el resto de elementos vamos a crear ese perfil de taza que queremos desarrollar. ¿De acuerdo? Esta parte es fundamental porque nos hace entender un poco la importancia y el porqué del tueste. ¿Vale? Y vamos a enseñaros también, pues sobre todo cuando hablábamos, aunque aquí lo vamos a hacer, cuando hablábamos de una parte fundamental de cómo tenemos que trabajar el café. En esta página, bueno, cuando hablábamos de tueste también hablábamos muchas veces de desgasificación. Cuidado con el tema de la desgasificación. Vale. Temas que nos solemos encontrar. Es que yo quiero un café que sea recién molido. Vale, molido de ayer, perfecto. ¿Para qué? ¿Para espresso? No. Para espresso no
te va a servir. Vamos a tener que darle un poquito de margen. El café tiene unos momentos, ¿eh? Y en el caso del tueste, tiene sus momentos también. Si yo tuesto un café hoy y lo voy a hacer mañana, o sea, lo quiero probar mañana en una cata brasileña, por ejemplo, genial, está estupendo, ¿vale? Tuesto para una cata brasileña, que el tueste también lo buscaré que sea diferente, será más bajo, seguramente para encontrar más notas que me pueda aportar ese origen, o bueno, o como el tueste lo quiera desarrollar, porque en función de lo que yo quiera conseguir, pero si yo lo quiero desarrollar para una presión de agua, para un espresso, todavía no has gasificado del todo. Necesito una serie de días. Nosotros, por ejemplo, en Cafés Baqué, nosotros los tuestes que hacemos los controlamos no solamente la compra de verde, no solamente el tueste de café, sino también cuánto tiempo tiene que dejar de reposo. Yo no te puedo dar un blend mañana si lo he tostado hoy. Te lo tengo que dar si lo consumes, si estás consumiendo y te estoy visitando todas las semanas, te tendré que dar pasados 10 días. ¿Por qué? Porque si te lo doy mañana, ese café va a ser excesivamente amplio, sobre todo lo vas a ver en crema, como va a subir un montón y se te va a volver una taza muy astringente. Todavía no ha desarrollado todo lo que tiene que desarrollar. El tueste es, no acaba con tostar, acaba con la desgasificación y después ya empezaremos a hacer la extracción. Pero si no hemos hecho una buena desgasificación, no tenemos nada. Vale, por eso es muy importante trabajar muy bien esta parte de pausa y de reposo del café bien desgasificado. Cuidado, muy importante también, con una válvula adecuada, ¿vale? Si no lo cierro bien, es decir, si yo el paquete de café lo tengo con una válvula adecuada donde el gas salga, que generamos ese CO2 que genera el café después de tostar, sale, pero no entra oxígeno, genial. Pero si yo tengo un paquete abierto, evidentemente, sí, vale, está desgasificando, pero también se está oxidando, me está estropeando el café, ¿vale? Es muy importante. Esto además, esa válvula es vital y ese cierre hermético es vital para que tengamos bien guardado ese café en las mejores condiciones. En el vídeo que encontraréis en nuestra página web también de cómo dejar todo en condiciones en un momento, en estos momentos hemos hecho más vídeos y empezaréis a encontraros vídeos en YouTube o en nuestra página web de pues para echaros una mano incluso en cómo tenéis que dejar todo en perfectas condiciones. Y ahí también, en un momento donde estamos como ahora mucho tiempo parados, con establecimiento parado, y ahí también hablamos de cómo dejar el producto. El producto, si está cerrado y está hermético y vamos a estar un mes, dos meses parados, vale, no hay mucho problema porque está totalmente presurizado, como en esta tolva, o está guardado con una, se ha envasado al vacío y se ha guardado perfectamente, pero si no lo está, si lo tenemos al aire, guardado herméticamente, que no le entre más oxígeno, pero evidentemente ya le ha tocado el oxígeno y ya ha empezado a oxidar, ¿vale? Esto tenemos que entenderlo porque el guardarlo, el saber guardarlo y saber cómo se desgasifica va a influir también mucho en cómo va a ser esa taza final, ¿vale? Y por eso es importante conocer esta parte. Bien, esta es una página donde hablábamos de cómo es la cafeína y cómo se comporta en esta gráfica a la derecha, cómo se comporta la cafeína en nuestro cuerpo, pero esto lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque ahora quiero haceros una prueba con dos cafeteras, con dos extracciones, y ahora sí que vamos a usar, en este caso, vamos a usar el TDS de una forma que podamos poder entender. Vamos a hablar de, en la gráfica de izquierda tenéis cuánta cafeína o derivados o similares a la cafeína, como la teobromina para los cacaos o la teína, tenemos en una taza de espresso, una taza de café de filtro, una taza de, esto va a depender mucho también de la composición, ratios que vayamos a trabajar, respecto a otro tipo de productos con elementos similares, ¿no? Y a la derecha tenemos, por ejemplo, cómo actúa esa solubilidad de la cafeína en función de la temperatura con la que estamos trabajando. El tema de la temperatura en el agua es vital, vital. Lo que vamos a hacer no es analizar la cafeína, sino ver cómo se comporta una taza de café en su extracción en función de la temperatura.
Bien, yo aquí tengo dos cafeteras. Tengo una cafetera que está con una presión de agua en torno a los 0,6-0,7. Está en torno a medio antes, he bajado a propósito. Lo he dejado a 85 grados de temperatura en salida de grupo. Es muy bajo. Muy baja para una cafetera expreso. Y tengo otra cafetera, la tengo a 92 grados de temperatura. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer dos extracciones con la misma cantidad de café, con el mismo molino, mismo punto de molienda, misma dosificación, y vamos a hacer dos extracciones similares en cantidad, y vamos a analizar qué solubles hemos extraído con diferentes temperaturas. ¿Vale? Ese va a ser el análisis que vamos a hacer ahora mismo. Bien, y para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero de todo, os voy a enchufar aquí. Vamos a poner, porque os voy a enseñar aquí. Dos refractómetros, en este caso digitales, también tengo analógico. El miércoles de la semana que viene también jugaremos con uno que tenemos de laboratorio más grande. Y tenemos aquí dos refractómetros que primero que vamos a hacer es equilibrarlos, o sea, darles. Vamos a. Os voy a poner en pantalla. Epa, perdón. En pantalla abajo. Vale, vamos a, lo primero de todo, hemos encendido los dos, vamos a darles agua, vale, y vamos a tararlos, uno y otro, vale. Y en este caso, como decíamos antes, lo que vamos a hacer es dos tazas con la misma cantidad. Yo tengo una báscula como esta que os enseño aquí, vale, y con esta báscula lo que voy a hacer es, vale, ya se han tarado los dos refractómetros, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer con esta báscula es medir las dos tazas para que, bueno, vamos a trabajar con un tiempo similar, seguramente el tiempo, como es diferente temperatura, trabajará de diferente manera, pero vamos a trabajar misma dosis de café y misma dosis de agua, ¿vale? Por lo tanto, vamos a coger, tenemos tarado las dos tazas, bueno, los dos refractómetros. Vamos a hacer, como siempre, una limpieza de la extracción. Vamos a medir. Voy a poner en la otra pantalla para que veáis un poco lo que veáis que estoy haciendo, ¿vale? Y lo que estoy haciendo ahora mismo es tarar el porta para darle la cantidad adecuada, la misma cantidad a los dos portas, aunque trabaje con dos. Vale. En este caso hemos puesto 19 gramos. Bueno, vamos a hacerlo con. Epa, se me ha caído un poco. Voy a repetirlo porque se me ha caído un poco y no quiero perder ni un nada. Joder, qué torpe estoy aquí. Cosas del directo. Cosas del directo. Vale. La última, ahora sí. Vale, perfecto. 19 clavados. Bien, vamos a prensar, como hemos hecho en todas las ocasiones. Como hacemos siempre, el resto de días lo comentábamos, presionamos bien, curvamos, voy a coger una taza, voy a coger un medidor, ¿de acuerdo? Porque así vamos a poder atararlo. Bien.
Vamos a repetirlo. He cometido un pequeño desliz. ¿Vale? Pero vamos a repetir. Vale. Vale, volvemos otra vez a coger una taza, la otra. El desliz ha sido que no he cogido los tiempos adecuados, las piezas adecuadas, el tiempo adecuado. Limpiamos siempre, paramos. Colocamos, vamos a quitarlo un poquito, hemos mirado un poquito más en esta ocasión, vamos a quitarlo un poco, hacemos con 4, perfecto. Prensamos de nuevo. Colocamos. Y vamos a hacer la primera extracción. La primera extracción con temperatura de 85 grados aproximadamente para hacer una primera evaluación. Vale, vamos a hacer una extracción en la que en este caso perfecto 59,5 en 27 segundos, ¿de acuerdo? Como veis, la cantidad, como hemos dicho todos los días, ¿vale? Lo vamos a poner otra vez en esta posición. Siempre, fijaros la cantidad que estamos buscando, ¿vale? Y veis que en uno de los refractómetros voy a... Vale, se me han apagado. Ahora. Vale. Voy a tararlo de nuevo porque si no... Vale. Voy a tarar los dos. Taramos de nuevo. Bien. Uno lo tenemos ya casi. Sí, ya está. Este ya está. Este es el de 85 grados, ¿vale? Vamos a coger... Voy a coger desde arriba ahora. Vamos a coger... Y os enseñaré ahora lo que va a dar, ¿vale? Hemos secado, bien. ¿Vale? Cogemos esta taza de 85 grados. Damos un poquito. No me gusta que salgan tantas burbujas. Vale, y pulsamos. Y pulsamos. Y vamos a esperar. Mientras cojo el otro porta, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a limpiar. Vamos a dosificar. Acabo de dar cuenta de que el porta es diferente, por lo tanto, ¿vale? Me va a dar un valor diferente. Vale. Vamos a dosificar. ...19 gramos en este caso. Claro. Bien. Y en este caso, sí, lo mismo que antes, vamos a usar el mismo vaso. Taza.
y lo mismo pulsamos. Bien, un valor más alto de lo que esperaba, pero vamos a ver si es el mismo del otro cantidad. Vamos a buscar que sea en líquido la misma. Perfecto. El próximo día lo haremos con diferente cantidad, también vamos a jugar, pero sobre todo eso lo jugaremos el próximo día. Bien, y aquí tenemos otra extracción, en este caso también un total de 60 mililitros para 19 gramos, solo trabajo con 18, pero bueno, 19, vamos a esperar, vamos a ver cómo, en este caso 7,54, 7,51, la verdad es que la de 54 me extraña porque ha sido una temperatura bastante más baja, pero han sido temperaturas, a ver, este sí que me gustaría señalarlo otra vez, porque este me causa bastante confusión. Antes, haciendo la prueba, y de otros días, suele dar menor temperatura. Y vamos a hacerlo otra vez. Menor temperatura, menor 2. Vamos a pararlo. Me ha extrañado mucho porque ya 7 me parecía demasiado. Vale. Paramos. Quizás sí, pero normalmente me suele dar algo menos. Y si hay que repetirlo, se repite. No pasa nada. Es raro, ¿eh? Como ya ha dado este valor. Esto tan fácil como repetirlo porque siempre da un valor diferente al que acabamos de hacer. Y quizás es que me he pasado en algún parámetro, pero lo repito para que podamos ver. Y vamos. A ver, vamos a parar el porta. Vamos a vaciarlo. Paramos. Vale. Buscamos también 19. Bien. ¿Vale? Pensamos. Bien. Como hemos hecho antes, colgamos, taramos en este caso. Y ahora sí, pulsamos. Pues vamos a repetir esta. Porque ya me parecía raro ese número tan grande que me ha dado donde hablábamos de eso, de 7 y pico, cuando no suele ser tanto. Con esta temperatura el valor suele ser menor. Entonces, tenemos otra extracción, ahora yo creo que sí, vamos a verlo. Y le pulsamos. Vale, aquí lo importante es ver un poco que hay una diferencia de solubilidad entre una temperatura y otra. En este caso, vamos a esperar a que coja el dato. A veces tarda más, pero yo creo que estará ya casi a punto. 7,51, ¿qué haríamos? Lo veremos el miércoles que viene con el, cuando hablemos de que estamos extrayendo en función de las dosis, por ejemplo, de los tuestes. Hablaremos de que
Esta máquina lo que va a hacer es darme un valor, un porcentaje de solubles extraídos en un líquido, y lo que haremos después será multiplicarlo por cuántos mililitros hemos trabajado. Ahora no me lo quiero leer, esta es la que me suele fallar, ¿eh? Es que tengo dos, pero una me suele fallar, por eso me está dando o valores un poco raros o me da más fallos de lectura. Y en este caso, un valor sobre los mililitros que estaríamos trabajando, y por otro lado tendríamos la división entre los gramos que estamos trabajando. En este caso, pues multiplicaríamos por los 60 mililitros que hemos dado en una dosis en una taza, en caso dos, repartidos en dos tazas, y en el peso de ese líquido. Y en otro caso, dividiríamos, y este número lo dividiríamos, esto ya es otro valor diferente, ya acabo de leer. Y en este caso, fijaros, dos temperaturas diferentes, mismo gramaje, misma cantidad de agua, 664, 5, 7, 51, ¿vale? A la hora de multiplicar por, hemos usado un valor de gramaje, para mí un gramo por encima, quizás lo jugaremos la semana que viene, tampoco ha estado nada mal ninguna de esas reacciones, por lo que hemos estado probando, pero lo multiplicaríamos por esos 60 mililitros, lo dividiríamos por esos 19 gramos, y como veremos más adelante, en este caso esta prueba es solamente para ver un poco la diferencia que hay entre una temperatura y otra, usando los mismos parámetros, pero veremos cómo, es decir, la temperatura va a actuar mucho en cuánto voy a estirar de una taza de café, pero luego podemos jugar con otros parámetros, que es cuánto gramaje estoy usando, o qué punto de molienda, o cómo estoy trabajando en otros puntos, de forma que voy a extraer más o menos en función de cómo sea esa extracción, ¿vale? Por eso es muy importante, que como decíamos antes, conocer que una extracción se puede dar mejor o peor de una forma, y la podemos leer de forma objetiva. Ya no es la pruebo yo y yo decido si esa está bien o está mal, sino que yo la pruebo, yo la extraigo y la analizo objetivamente. Y este número de 664 o de 751 es un número que es inamovible, es decir, lo pruebes tú o lo pruebo yo, y al final tú puedes tener una percepción en boca, yo puedo tener otra, pero el valor ese no puede variar. Bien, voy a dejar esto limpio para luego. Bien. Y pasamos a hablar de algo que nos parece también fundamental, ¿vale? Y es esto. El agua. Bien, cuando hablamos de agua, hablamos de valores de un elemento que es básicamente, bueno, casi en algunos casos, depende del tipo de extracción que hagamos, casi el 98% de la taza, ¿no? En el caso de la extracción del agua, estoy sacando un elemento que vamos a jugar. Cuando estamos trabajando con una taza de café, en función de si es un espresso, si es un filtro, tendremos valores diferentes, pero como veis, o ponemos en la pantalla, la extracción de esa taza, que es más del 90%, es agua. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua es ese elemento tan fundamental, no para todos los días y a todas las horas, sino también para hacer una taza de café. Que yo tenga un agua más dura o más blanda, como digamos en este mapa, de una forma muy general, muy muy general, pero ahí podemos jugar de otras formas ya más locales, ¿eh? Vamos a jugar a analizar el agua que tenemos aquí en nuestras instalaciones de Iurreta, ¿vale? Lo de Durango, y donde vamos a coger este reactivo y vamos a medir el tipo de agua que vamos a obtener. Bien, yo tengo un reactivo que voy a llenar, voy al grifo, voy a llenar hasta 5 mililitros. Bien, lo voy a poner en pantalla para que todos lo podamos ver un poquito mejor, en pantalla más grande, ¿vale? Y vamos a llevarlo a esta pantalla, ¿vale? Y vamos a poder ver qué sucede aquí, ¿vale?
lo voy a poner en grande. Vamos a analizar el tipo de... ¡Epa! Se me ha movido la pantalla. Vale, vamos a analizar el tipo de... ahí. Agua que tenemos en este caso. Fijaros que 5 mililitros. Vamos a coger el reactivo. Vamos a echarle una gotita, ¿vale? Una gota solo, ¿vale? Y fijaros cómo se pone morado, ¿vale? Esto es un... significa que tiene por lo menos un grado. Vamos a echar otra gota. Un poco más, sigue. Dos, esta es la tercera. Todavía está color morado. Cuarta. Ya empieza a ponerse de otro color. Quinta. Bueno, esto ya ha cambiado. Incluso un poco, ahí anda entre 5 y 6, ¿eh? Ahora sí. Esta sí, esta ya me comen. Entre 5 y 6 grados de cal tiene este agua que tenemos aquí, ¿vale? Por eso nosotros trabajamos poniendo un depurador de los que conocéis, que veis todos, que vemos en vuestros locales debajo de la cafetera. Os ponemos un depurador, en este caso usamos el de Brita normalmente, y lo que hacemos es regularlo de forma que depende si necesitamos bajarle la cal, se la bajamos; si no la necesitamos, no se la bajamos; o si hay que aumentarle, lo remineralizamos con magnesio, con el sistema que hoy en día se puede trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que el agua que necesitamos para hacer un café tiene que tener unas nociones o unos puntos en común en todos los casos. El grado de microsiemens para poder desarrollar más el aroma tiene que ser entre 200 y 800. Estoy hablando de, sobre todo para el nivel expreso. Y que la dureza normalmente siempre suele rondar entre los 4 o 5 grados, la ideal, ¿vale? Por encima de esas durezas, sobre todo en la zona de Levante, como veis ahí en rojo en la pantalla, las durezas ahí rondan los 30, 35 a veces, es tremendo, ¿no? Y eso hace que podamos tener problemas de desarrollo en taza, podemos tener problemas en cafetera. Y cuidado con las zonas, sobre todo para los amigos de Madrid, clientes de Madrid, que siempre decimos, oye, el agua es muy buena. El agua es muy buena ahí, muchas veces para beber, pero a veces necesitamos, sobre todo, no restarle cal, no restarle minerales, porque el agua a veces es muy blanda y nos puede dar problemas en taza, porque no desarrolla todo lo que podría desarrollar en una taza, ¿vale? Por eso es muy importante que nosotros trabajemos siempre las dosis adecuadas, ¿vale? Súper, súper importante. Vale, pues una vez dicho esto, vamos a ver qué nos vamos a encontrar en taza. Y eso va a ser, va a depender mucho de cómo vamos a desarrollar, primero, con ese agua y ese café, todos los parámetros que tienen que ver con un espresso. Cuando hablamos de parámetros de un espresso, una cosa antes de explicar eso, me gustaría hablar de esta hoja, de esta rueda de aromas y de sabores. Vale, esto lo veis muy pequeñito, pero bueno, sí que es verdad que lo hablábamos el otro día, la semana pasada, y esto os lo voy a enseñar de otra forma. Esto, algunos ya conocéis esta caja, donde tenemos diferentes botecitos de aromas y relacionados con el mundo del café, ¿vale? Bien, esta es una caja de entrenamiento para conocer cómo funciona el mundo del café y qué aromas podemos encontrarnos. Esos aromas que decíamos de enzimáticos, de canalizados, de extracción seca, todo eso lo podemos entrenar, ¿vale? Todo lo que vamos a hacer ahora tiene que ver para desarrollar esas notas, es decir, ¿cómo podemos trabajar con una cafetera para desarrollar todo lo que me aporta el mundo, mi blend de café? Pues lo vamos a trabajar como vamos a señalar, pero para saber que tenemos que encontrarnos unas notas u otras, tenemos que saber trabajar en función de un tipo de extracción adecuada y saber qué estamos buscando. Por eso es muy importante que entrenemos el olfato, que entrenemos la boca. Bien, es muy importante
que conozcamos cómo tiene que ser ese perfil. Y por eso una cosa que os vamos a pedir siempre es que probéis. Una cosa es que guste o no os guste, pero probad lo que estáis vendiendo. Que ese perfil sea el adecuado del que os hemos puesto al principio. ¿Vale? Es muy importante que sepáis cómo se puede comportar vuestro blend. No tiene que tener todo esto, sino que tiene que tener, pues, es un café más afrutado, más a chocolates, más tal, y que sepamos saber olerlo un poco, ¿vale? Y antes de ver un poco cómo estudiarlo, vamos a ver cómo funciona una cafetera o el sistema expreso, ¿vale? Un poco más a fondo de lo que hemos estado estudiando estos días atrás. Bien, tenemos el agua analizada. Tenemos el agua analizada, tenemos comprobado que la temperatura es adecuada, pero ¿cómo funciona por dentro una cafetera? Bueno, pues os voy a poner en pantalla representando una de ellas, aunque es bastante genérica. En este caso tenemos una cafetera representada de una forma muy genérica. Aquí tenemos un dibujo de una cafetera por dentro, donde hay una caldera, donde hay una... Un llenado con una temperatura adecuada, y tenemos un sistema donde entra por un intercambiador de calor, que es esto que tenemos aquí, entra agua fría, va pasando hacia arriba agua caliente, y lo que tenemos es que va cambiándose y moviéndose constantemente sin juntarse con el agua de las infusiones o el depósito donde tenemos el vapor también para el espacio donde tenemos para vapor. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer una extracción y necesitamos tener en circulación constantemente agua entrando y saliendo sin comunicarse para tener regularidad térmica con el agua de la caldera. Bien, y esto es lo que conocemos de una forma más tradicional hoy en día, una cafetera de las que conocemos en la mayor parte de los casos. Hay cafeteras que tienen una caldera independiente aquí pequeñita, se llama grupos independientes o cafeteras de grupos independientes, que lo que hacen es buscar pues un control mayor de térmica en la extracción de grupo. Bueno, hay muchas formas, pero la mayor parte de los casos suele ser de este tipo. Entrada de agua, cogemos el calor a través de un intercambiador de temperatura y va circulando y se va controlando en este último punto, donde tenemos puntos de control para saber cómo tiene que ser esa salida de agua. Esto es muy importante porque, cuando decíamos el otro día, hay que purgar siempre todo lo que podamos de las infusiones, tiene que ver con purgar lo que hay en la caldera, pero también purgar los grupos para purgar todo lo que hay en los tubos que se puede haber tenido de vez en cuando, perdón, todos los días, de un día para otro. ¿Vale? Es importante que manejemos ese apartado. ¿Vale? Y esta es la parte que siempre nos gusta explicar del café en cuanto a qué es lo que tenemos que extraer. Vale, y la otra gran herramienta, y aquí hemos entrado un poco más a fondo en lo que tenemos que conocer en función de, perdón, en el caso del café, pero otra herramienta para conocer muy bien cómo tiene que ser una extracción tiene que ser esta, ¿no? La del molino. Aquí veíamos, os enseñaba antes unas muelas de un molino, y veíamos cómo, esto voy a apartarlo ya, y veíamos cómo debía de ser un molino, cómo teníamos que trabajarlo. El otro día os estuve enseñando cómo manejar un punto de molienda adecuado, hoy vamos a enseñarlo un poquito más de cerca. ¿Vale? Vamos a coger un molino. Y vamos a ver cómo es ese punto de molienda que tenemos que trabajar. ¿Vale? Siempre todos los molinos, sea como sean, tienen un punto donde te dice, oye, más grueso, más fino. Todos te dicen eso, ¿vale? Y te dicen cómo variar levantando esta pieza, esa separación de muelas de las que estábamos hablando antes. Y todos tienen una parte de dosificador, en este caso es manual, y en otros casos, como este, es digital. Vale, la parte de punto de molienda es muy sencilla, giro esta pieza, más fino, me lo está diciendo ahí, o más grueso. Y la parte de dosificación la voy a hacer también muy sencilla, y es
yo puedo entrar en el menú y moverme por el menú mucho, pero a veces es un poco lío, y en este tipo de molinos es, pulso lo que quiero cambiar, la dosis de 1, y la pulso directamente, me parpadea y cambio la dosis que yo quiero. En el otro tipo de molinos, como este, muchos tenéis también este, la parte de molienda también lo vamos a variar ahí, moviendo esta pieza, pero siempre levantando este anclaje para poder moverla, más fino o más grueso. Y en este caso, si quiero variar una cantidad, pulso, dejo que parpadee y ahora avanzo con la flecha hasta la cantidad que yo quiero. Esto no son gramos, son tiempos. Cuanto más tiempo, evidentemente, más estoy moliendo. ¿De acuerdo? Bien. Pulsamos y dejamos como queremos que esté esta molienda. En función de cómo demos ese tipo de gramajes, ese tipo de dosificaciones, conseguiremos una extracción más o menos adecuada a nuestro espresso. ¿Vale? Por lo tanto, vital saber controlar este tipo de extracciones. Bien, perdón. Y esto es para moliendas. Sí que es verdad que en esta gráfica enseñamos un poco, en función de, sobre todo, el tipo de cafetera que vayamos a trabajar, qué tipo de molienda tenemos que saber trabajar. ¿Vale? Entonces, es muy importante que cada cafetera tenga su punto adecuado de molienda. ¿De acuerdo? Y es muy importante el último parámetro que tenemos que saber controlar de una extracción. Y es la forma de prensar. Como veíamos el otro día en la extracción de un naked, en función de cómo vayamos a trabajarlo, podremos distribuir mejor una extracción, el agua que choque y se distribuya por todos los puntos igual, o podremos hacer que se mueva más por unos puntos o por otros. Si yo le dejo caer más por un punto que por otro, no voy a conseguir una extracción adecuada. ¿De acuerdo? Esto es vital y esto queríamos enseñarlo porque esto es lo que nos va a llevar a un punto vital que vamos a explicar ahora otra vez, pero que repasaremos de una forma un poquito más específica el próximo día. Bien. Vamos a ver y vamos a analizar este apartado, ¿vale? ¿Cómo es un espresso? ¿Cómo es una subextracción y cómo es un desarrollo de un... Vale, tengo que ir a por una pieza urgentemente que necesitamos para esta extracción. Y os dejo un segundo mirando esta pantalla.
Muy bien. Hola a David, hola a Neris también. Me aprovecho y saludo a gente que se está metiendo ya en el vídeo a aprender sobre café. Algunos además que ya veo que sabéis ya mucho, porque he visto nombres de gente que controla mucho sobre café. Bueno, volviendo un poco a lo que vemos en la pantalla, vamos a hablar de esto, de qué sucede, y esto lo hemos visto un poco antes en ese análisis donde veíamos y analizábamos la redundancia, la cantidad de solubles que tenemos en un expreso o en una extracción, y en función de por dónde nos movamos, en función de por dónde nos movamos, vamos a conseguir más menos extraer más menos solubles positivos de ese café. Vale. ¿Por qué decimos esto? Si os fijáis en... Estoy mirando la pantalla como si lo estuvieseis viendo. Iba a hablar de esto, de lo que os he dejado hace un segundo. Pero si nos fijamos en cuáles, y repasamos un poco esa gráfica que hablábamos antes de qué voy a conseguir con con un tueste, que voy a conseguir acentuar, hay una serie de ácidos y aceites que vamos a conseguir desarrollar. Si os fijáis en esta imagen, veis que la mayor parte de grano no vamos a poder arrastrarlo, no es soluble, ¿vale? Hay una serie de componentes, más o menos un 30% de solubles que sí podemos arrastrar. Y tenemos que jugar y saber jugar con eso. Vamos a hacer extracciones buscando eso, buscando ese que decíamos además el resto de días y venía en la gráfica siguiente. Trabajar en torno a ese 20% de solubles para una taza, los positivos, no los negativos. ¿Vale? Es decir, cuando hacemos una extracción podemos conseguir elementos más menos agradables. Esto lo vamos a hacer con otra prueba que hemos hecho varios días, pero que no me cansaré de hacer porque creo que es bastante ilustrativa, y es esa prueba en la que usamos vasos de chupito para hacer una extracción. En este caso, lo que vamos a hacer es esa extracción. La vamos a representar y luego la vamos a analizar. ¿De acuerdo? Lo analizaremos de otra forma, pero lo vamos a analizar. Vamos a hacer un análisis. El miércoles de la semana que viene entraremos mucho más a fondo en este tipo de análisis. Y vamos a buscar siempre, decíamos antes y hemos estado diciendo el resto de días, buscar siempre entre un 18 y 22% de elementos solubles extraídos. No más, porque si extraemos más, una cosa es hacer 18 o 22% de solubles extraídos para conseguir una extracción larga o un ristretto, en el caso que queramos salirnos de lo que es el expreso ideal, pero si nos pasamos de ese 22%, vamos a conseguir sobreextraer, o si no lo conseguimos, vamos a conseguir subextraer. ¿Qué es una subextracción? Lo que hemos llamado toda la vida como aguachirri, ¿vale? De toda la vida. Aquí no hay ningún misterio, es aguachirri, es esa taza de subextracción, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que hay en esa análisis. Vale, hacemos una prueba que además sé que os gusta a muchos porque lo habéis visto muchas veces y siempre, siempre, siempre me pedís que repita muchas veces, y es esos vasitos de chupito. El otro día lo hacíamos con una prueba de usando el sistema americano o lo que consideramos un americano como ejemplo. Y luego lo pusimos en vaso de chupito. Si tenéis alguna duda, alguien, podéis comentarlo ahora en la zona de chat con Raúl. Os explicará un poquito más mientras voy haciendo esta prueba. Pero voy haciendo la prueba con los pasos ideales para hacer una extracción. ¿Vale? Esto lo hemos estado viendo, los pasos ideales, en todos los cursos que hemos hecho hasta ahora. Y los vuelvo a repetir, ¿vale? Siempre limpiamos tacillo, purgamos. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger esta cámara que teníamos aquí. La vamos a poner, epa, el cable, la vamos a poner en esta posición donde vamos a poder ver lo que estamos trabajando, y perfecto, y así podéis verme prensando también, como tenemos que prensar. Siempre limpiamos, fijaros, siempre limpio, perfecto, dosificamos. Vale.
llevamos, fijamos en la parte de abajo, fijamos cómo tiene que ser esa, lo voy a poner en grande para que podamos verlo, cómo tiene que ser esa prensada, lo voy a colocar aquí, podéis ver mejor, fijaros, ahí está, ¿vale? Nivelamos, esto es el repaso de los días anteriores, y prensamos para que la extracción sea lo mejor posible, ¿de acuerdo? Y ahora voy a poner en pantalla grande porque no va a poder manejar con las dos manos vasos de chupito y cámara a la vez, pero la coloco aquí para que lo podáis ir viendo cómo lo vamos haciendo in situ, ¿de acuerdo? Y pongo en grande y podéis ver cómo voy cambiando, esto lo podéis hacer en vuestros locales, y podéis ver cómo se hace una extracción en diferentes momentos, o cómo vamos extrayendo diferentes elementos, en función del momento en el que nos encontremos. Muy bien, pues vamos a hacer esa extracción. Colocamos el porta, pulsamos y empezamos a cambiar como el de dos. Y contando, cada 5 segundos voy cambiando el vaso de chupito. Y en ese caso, este último lo voy a dejar que se llene un poco más, casi casi hasta arriba. Vale. Cogemos el... Cogemos la cámara principal. Me traigo la cámara pequeña. Vale. Y fijaros lo que hemos hecho. Vale. Lo que hemos hecho es... Hemos hecho una extracción, la estáis viendo desde aquí, los primeros 5 segundos de extracción, y vamos llenando o vamos cambiando el vaso de chupito a medida que vamos haciendo la extracción. Por lo tanto, si yo junto todo esto, aquí tengo 30 segundos de extracción, si junto todo, tendría básicamente un expreso. A mí quizás este me sobraría un poco, pero bueno, básicamente tendríamos un expreso. ¿Qué tenemos aquí? Si os fijáis, fijaros la cantidad de aceites que tengo al principio. Esto lo interesante es siempre, en presencial podríamos ver cómo esos aromas se potencian una barbaridad, podemos disfrutar de una serie de notas que no disfrutamos quizás tanto con una extracción en la parte final, con una extracción final donde ya esos aceites los hemos perdido, ¿no? En este otro caso, de hecho, veis como también sigue habiendo bastante, ha perdido ya un poco, aromáticamente no es tanto, y al final vamos haciendo, y fijaros como esto ya no se pega nada, ¿no? Aquí los aceites son muy diferentes, fijaros que en colores van cambiando mucho, este es muy oscuro, lo hemos movido y ha perdido crema, pero fijaros qué oscuro es y qué concentradito, ¿vale? Y fijaros al final lo clarito que aquí yo creo que ya se veía bastante bien, estamos variando los colores, y fijaros ese vaso que os decía antes que vale, pues cuando hablamos de esto hablamos de meter todo esto que hemos hablado aquí dentro, en esta zona verde. ¿Y qué sucede? Que si yo sigo añadiendo, voy a generar esto. Una sobreextracción. Voy a extraer más de lo que necesito.
En esa sobreextracción a veces no es por cantidad, ¿eh? A veces puedo tener la misma cantidad de líquido, pero he generado o he extraído por encima de lo que correspondía a ese líquido. Si yo, por ejemplo, para 30 mililitros de extracción trabajase, por ejemplo, no esos 18 o 19 gramos que estamos trabajando hoy, sino que estoy trabajando, imaginaros que me meto 25 y no es descabellado, lo que voy a encontrar es una taza sobreextraída, es decir, saturada. Por poner números en una única taza, vamos a decir que en el primer caso, en la extracción buena, estamos trabajando en 8,5 gramos o en 9 gramos, y en una extracción sobreextraída estaríamos en torno a los, y a veces nos encontramos situaciones en las que te encuentras gente que está usando 11 o 12 gramos o incluso más, y entonces está teniendo sobreextracciones. ¿Qué hace para compensar esto? Pone puntos de molienda quizás más gruesos, pero usar más gramaje y poner demasiado grueso, pues al final no compensa nada, ¿eh? Se trata de extraer de una forma adecuada, ¿vale? Se trata de meternos a extraer lo que necesitamos, y como decíamos en esta imagen, estos son los valores que necesitamos y no esta parte donde realmente me sobran, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, estaba señalando, perdonad, esto es lo que necesitamos y esto de aquí arriba, esto es lo que necesitamos y esto de aquí arriba no lo necesitamos, perdonad porque había señalado a la cámara que no era. Y de hecho, cuando hablábamos de ¿por qué 30 mililitros? ¿Por qué 30 o 35 mililitros? ¿Por qué 30 segundos? ¿Por qué no en 15? ¿Por qué no en 40, en 50 segundos? ¿O por qué no extraer más o extraer menos? Este vaso que veíamos que nos sobraba, lo voy a representar de una forma muy singular. Si yo cojo todos estos y los llevo a esta extracción, lo que decíamos antes, ¿vale? Si lo llevamos a esta extracción, tenemos esta cantidad, lo llevamos aquí, tenemos la misma cantidad, porque aquí básicamente es la misma cantidad. Ahora los señores de NASA se nos regalan más cosas. ¿Eh? Estas las hemos comprado, ¿eh? No. Vale, estamos aquí haciendo public. En este caso hemos extraído un poco más y era eso que nos sobraba. Vale, vamos a analizarlo. ¿Qué es eso que nos sobraba? Esto. Vale, cuando vemos aquí este 30, quiere decir que yo cuando hacemos una extracción, lo que hacemos es cortar hasta aquí y más de aquí, todo esto me sobra. Porque esta raya amarilla que veis aquí, este compuesto, las notas que nos va a dar son notas a humo. Este otro compuesto, las notas que nos va a dar son notas muy rancias. Hay compuestos que evidentemente nos pueden parecer muy agradables, que están aquí. Pero fijaros que no se desarrollan tanto ya a partir de este punto. Los compuestos negativos son los que se siguen desarrollando, ¿eh? Y hay compuestos en una taza de café, como veis, son estos y muchos más, ¿eh? Que van a actuar en la nota de cata, ¿vale? La cafeína quizás no actúa tanto, pero por ejemplo notas como estas actúan, y al final esta extracción, como veíamos aquí antes de los 30 mililitros de extracción, perdón, lo voy a enseñar aquí, esto tiene esos 30 mililitros, esos 30 segundos de extracción, y esto tenía lo que luego nos aportaba esos humos o esos elementos más rancios, ¿vale? Entonces, es muy importante que nos movamos por este campo. Es muy importante que nos movamos por tiempos y cantidades adecuadas. Vale. Por eso es importante cuando hablamos de cuánto extraer en función de, no solamente ya en temperaturas, sino cuánto extraer en función de cantidades. ¿Vale? Bien, ¿y qué más hay aparte de esto? Porque estos son aromas, estos son notas, pero vamos a ver y vamos a analizar qué hay también detrás de estos, de todos estos compuestos, cuánto vamos a extraer en cada uno de estos momentos. Esos seis vasos que habéis visto representados, perdón, estos seis vasos que habíamos visto, el séptimo, digamos, que vamos a decir que era lo que no queríamos, podemos analizarlo con los compuestos que hemos dicho. Pero también, como en la imagen que os voy a poner aquí abajo, perdón, aquí a continuación, aquí abajo,
Esto es un análisis que podéis ver, publicamos hace ya, creo que escribimos hace 11 años, si no recuerdo mal, 2009 por ahí, usamos esta, un análisis que hicimos, hicimos un análisis de cuánta cafeína había en cada uno de estos vasos que hemos extraído. Es decir, lo que hicimos fue coger y decir, oye, vale, esto está muy bien en aromas, esto está muy bien en compuestos, pero ¿cuánta cafeína hay en cada momento? Porque hay una duda que siempre nos lanzáis y es, oye, si yo tomo un café largo, tomo más cafeína. Bueno, sí, más cafeína, pero también otro tipo de elementos que no queremos. Pero ¿cuánta más cafeína? ¿Cuánto más? ¿Vale? Entonces, lo que hicimos fue analizar y lo que hicimos fue usar este ejemplo que usábamos para ver la, en color, para ver en aroma o en percepción en organática qué nos aportaba cada vaso, y lo que hicimos fue mandar a laboratorios para analizar cuánta cafeína había en cada uno de estos puntos. Y lo que pudimos ver son datos como los que veis en esta gráfica, ¿vale? Es decir, yo tengo los primeros 5 segundos de extracción, fijaros que cada color representa un tipo de café, e incluso un 33% de cada uno de estos 3, ¿vale? Hicimos muchas pruebas y lo que hicimos fue analizar con cada uno de los blends o cada uno de los orígenes. Y lo que pudimos deducir es, o lo que pudimos, no deducir, perdón, analizar, dijimos, bueno, vamos a buscar cuánta cafeína hay en cada punto. Vale, vamos a verlo. Oye, pues entre un 35-40% está en el primer vasito ese que decíamos de extracción. Cuidado, esto es muy importante. El ejemplo que hemos puesto antes de la de los solubles, de los, perdón, de la solubilidad en función de la temperatura. Si yo no tengo un agua a una temperatura adecuada, y esto vuelvo a poneros la imagen de antes, fijaros, a partir de 80 grados ya soy capaz de extraer más cafeína que, evidentemente, si lo extraigo a menos. Esto parte totalmente con lo que sucede cuando hacemos una extracción en cold brew. Por ejemplo, si estamos trabajando a 20 grados de temperatura o por debajo a 5 grados, si tengo una nevera, hay diferentes formas de hacerlo, la capacidad de extracción es mucho menor. Por eso los tiempos de extracción no estamos hablando de 30 segundos o de 3 minutos como haríamos en un brew, sino que hablamos de horas, de 8, de 15 o de 20 horas o incluso de 72 horas que hemos probado en algunas ocasiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo necesito más tiempo porque la temperatura del agua no es tan alta y por lo tanto la capacidad de hacer la solubilidad es menor. Y volviendo un poco a la cafeína que voy a extraer yo en un espresso, como ya tengo la temperatura adecuada, como ya tengo esos 92 grados, ya he conseguido extraer, ¡pum!, entre un 35-40% de la cafeína que voy a poder conseguir extraer en una taza. Y a medida que yo voy extrayendo, esto es en porcentajes, si lo pusiese en netos, variaría en función del tipo, más en función del tipo de blend que estoy trabajando, del tipo de origen, pero en porcentajes se parecen todos bastante, ¿vale? Es verdad que tiene un punto más bajo, los robustas al principio los puedes soltar más, pero luego al final se funciona de una forma muy similar. Pero veis que la mayor parte de la cafeína sale ya en primeros 10 segundos de extracción. Por lo tanto, si yo hago una extracción, y antes os he lanzado una pregunta, y no sé si lo habéis lanzado, no he conseguido leeros a todos, ¿eh? Si, Raúl, os le habéis lanzado ideas de cómo hacéis los americanos, café americano, y qué sucede cuando hacemos una extracción más larga, ¿no? Volvamos a lo de antes. Si yo la extracción la hago de un espresso y la diluyo en agua, conseguiríamos un americano, ¿no? O viceversa, si hago agua y luego le echo encima un espresso. Pero si lo que hago es hacer una extracción muy larga, lo que voy a conseguir es ya apenas extraer cafeína, pero como vemos aquí, prácticamente llega un momento donde casi no extraemos cafeína, pasados unos 25 segundos, seguimos extrayendo y todavía extraeremos un poco más, pero no la vamos a agotar, o sea, ya no vamos a conseguir, si consigo el doble de cantidad de agua, ¿consigo el doble de cafeína? No, ya hemos extraído la cantidad que teníamos que extraer. Lo que voy a conseguir es esto otro que conseguíamos con una extracción, una sobreextracción. Es decir, esto que no queríamos, esto de aquí arriba que no queríamos, porque voy a extraer más de lo que necesito, más de ese 22% de elementos solubles que yo necesito. Y voy a extraer lo que yo no quiero. ¿Vale? Entonces,
Ahora vamos a hacer un análisis de lo que yo sí quiero extraer, ¿vale? Sin dejar, y con eso acabaremos, pero sin dejar de hablar de la cafeína, cuando hablábamos de la cafeína, hablábamos de que tengo no solamente en porcentajes en cada punto, sino porque es interesante sacar siempre la cantidad de cafeína que nos interesa, ¿vale? Esto es cómo va a extraerse. Si el tiempo lo pusiésemos abajo, pues sí, no sé si lo entendemos del todo. Si tenéis alguna cuestión, o con Raúl o conmigo, ya lo podremos resolver. Pero como los cinco primeros, el primer vasito me va a extraer casi un 40% de la cafeína total, y a medida que voy extrayendo, evidentemente la cafeína no es eterna en ese portafiltros, y voy extrayendo cada vez menos. Por lo tanto, dar una taza excesivamente larga no me va a suponer más cantidad de cafeína. Errores comunes, muy habituales, lo de... Y en vuestras cafeterías lo veis muy a menudo. Ponme más cantidad que así me espejo más. Hay mucho placebo ahí, hay mucha percepción de lo que realmente despabila más. La cafeína no va a estar más al final, realmente está más al principio, y por tanto estirar más no me va a dar más cafeína, o por lo menos no tanta como mi cuerpo va a percibir. Os voy a poner una gráfica que antes hemos saltado muy rápida, y con esto además acabamos de hablar de cafeína y hacemos la última prueba. Y en esta prueba, antes hablábamos de, en función del tipo de café que yo tengo, voy a desarrollar más o menos cantidad de cafeína, porque la extracción va a ser mayor o menor. Si yo trabajo un 100% arábigas en un espresso, es muy probable que no llegue a esos 100 miligramos de cafeína que están representados aquí, en esta gráfica. ¿Vale? Mientras que si yo doy una taza 100% robusta, que ya os digo, nosotros no la tenemos, pero... quizás no, sé que hay empresas que sí la tienen, cada uno pues evidentemente pues puede hacer lo que quiera y está guay, porque al final sí, no es que esté guay o no guay, sino que hay empresas, o sea, hay clientes que lo compran, por lo tanto será porque hay gente que le gusta, ¿no? Pero estamos dando dosis muy altas de cafeína, ¿vale? La OMS hoy en día, y esto también hablaremos de, porque hay dudas para el lunes, además comentaremos ahora. Nos estáis lanzando muchas preguntas y estamos creando un curso para el lunes. Más que un curso, es una jornada que va a durar nada, una hora y poco, donde hablaremos de preguntas que nos lanzáis muy a menudo, ¿vale? Y hablaremos de esto, y hablaremos de cómo se comporta la cafeína y cómo ha de ser las dosis más adecuadas, ¿no? La OMS desde hace años nos dice, oye, lo mejor es tomar entre 200 y 400 miligramos de cafeína al día, ¿vale? ¿Y cuántas tazas de café son esas? Bien, pues eso va a depender mucho del tipo de café que tú estés trabajando. Y si hacemos bien la extracción, y si yo sé lo que estoy trabajando, sé que si yo no paso esos 30 mililitros, ya estoy en esos 70, 80 miligramos de cafeína en un espresso, si estoy trabajando en 100% arábicas, y sé que mi cuerpo, más o menos de media, metaboliza 100 miligramos de cafeína en 2 horas. Por lo tanto, la cafeína, que no es eterna, en mi cuerpo no va a durar toda la vida, en 2 horas esa taza la voy a eliminar. ¿Qué sucede? Hay gente que dice, no, es que yo soy muy sensible. Quizás estás tomando, quizás eres verdad que no todos somos iguales, quizás eres muy sensible, pero quizás estás muy acostumbrado a tomar, o te suelen dar, o sueles comprar sin saber qué estás comprando, tazas de o cafés con niveles de cafeína muy altos, ¿vale? Como veis en la gráfica de aquí, a veces si tomamos un porcentaje muy alto de robusta, estamos aportando mucha cantidad de cafeína y por lo tanto mi cuerpo va a tardar mucho más en eliminarla. Y además, la sensación de aterramiento va a ser, de tarde o después, va a ser mayor. Es decir, la sensación de pesadez, de me he tomado mucha... antes estaba bien y de repente me encuentro más pesado o más cansado. Y a veces es porque la cafeína, que tiene un efecto estimulante fantástico, si no la damos en las dosis adecuadas, incluso podemos dar más, pero bien controladas, puede causarnos esa sensación de aterramiento. Vale, y esa sensación... se da cuando la damos de una forma muy descontrolada, por eso, no por encima quizás de esos 400 miligramos, sino que la estamos dando de golpe. Es decir, podemos dar 200 de golpe y la sensación va a aparecer, pero si damos de 70 o de 80 en 80, esa sensación no se va a dar. Mi cuerpo va a pedir más cafeína y voy a comportarme muy bien con mi cuerpo, lo voy a cuidar muy bien sin dar demasiada cantidad. Es muy importante que trabajemos siempre con dosis muy altas de arábicas para cuidar esos detalles, ¿no? Esos detalles que estoy enseñando aquí en este gráfico, donde vemos cómo, bueno, esto es en oscuro, los arábicas, doy una cantidad
controlado de cafeína, y mi cuerpo en 2 horas, pues básicamente de media, esto es muy importante, va a eliminarlo, no todos eliminamos igual, y cuando damos una dosis muy alta de cafeína, mi cuerpo tardará más en eliminar. Es muy importante que la cafeína sepamos cómo funciona para saber cómo trabajarla, ¿no? Repito lo de siempre, la cafeína es súper positiva para el cuerpo, es un estimulante para el sistema nervioso, de hecho está en muchísimos medicamentos. Los mayores compradores de cafeína no son los refrescos, las empresas de refrescos, sino las farmacéuticas, fijaros, y se usa para muchas recetas, pero siempre bien controlada, ¿vale? Es decir, en café o en, evidentemente, medicamentos, no estáis haciendo medicamentos en casa, espero, pero sí que la cantidad de cafeína que vamos a tomar la vamos a poder controlar sabiendo que estamos tomando. Muy importante para eso es que decís, oye, es que me tomo un café a las 5 de la tarde y luego no puedo dormir. Bueno, pues me cuesta creerlo cuando estamos tomando un 100% arábica, si estamos controlándolo bien la extracción. Si no lo estamos haciendo, es muy probable, o sea, perdón, si estamos haciendo todo eso, es muy probable que haya un efecto más placebo que otra cosa, ¿vale? Y esto se da mucho, y hemos hecho también pruebas, y hemos visto, y se han hecho pruebas, no solamente nosotros, ha habido empresas que han hecho pruebas y análisis, y a través de la Federación Española del Café se han hecho diferentes pruebas, y se ha llegado a analizar en diferentes universidades cómo había un efecto placebo de creo que me he tomado café con cafeína, te han dado un descafeinado sin decirte que era descafeinado, y tú no has podido dormir porque pensabas que la cafeína te estaba haciendo efecto cuando no era cafeína, cuando era un efecto placebo, un efecto de ti mismo hacia ti, de decirte que tenías que estar despierto porque te habías tomado café y no era así. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. La cafeína no es eterna, ¿vale? No dura toda la vida dentro de una taza de café. Como os decía antes, y para acabar, vamos a hacer esa parte en la que nosotros hablamos de esto, ¿no? De cuánto extraer. Vamos a irnos a esta gráfica, y por eso os la he dejado antes, para que os vayáis familiarizando con ella. Vamos a jugar a entre esos 18-22%. Vamos a buscar ese porcentaje, ese porcentaje, en función de la extracción que vamos a hacer. Vale, tenemos una extracción que vamos a conseguir ahora. Voy a quitar esos vasitos para que no nos moleste nada. Vale. Y tenemos, muy importante, siempre trapo este para, no para limpiar el vaporizador, lo hemos dicho el resto de días, para limpiar donde tenemos que limpiar. Vale, y tenemos ahora mismo un refractómetro que vamos a coger y vamos a medirle, vamos a usar para medir el TDS de una extracción de una taza de café. ¿Vale? Vamos a hacer una extracción de, como decíamos antes, midiendo el peso tanto del líquido total, es decir, vamos a analizar, voy a poner aquí para que podáis verlo, ¿vale? Vamos a analizar con esta báscula el peso total del líquido, y luego lo vamos a analizar con el refractómetro para ver realmente cuánta cantidad estamos extrayendo, ¿vale? Esto luego lo desarrollaremos más, como os decía, el miércoles, porque vamos a hacer más pruebas con esto. Vale, lo primero que voy a hacer es tararlo. Vale, se está, vamos a siempre hay que tararlo para que luego no nos dé error, porque claro, ¿qué va a hacer esta máquina? Lo que va a hacer es analizar los solubles en base al agua que estamos usando para hacer el café. Es decir, si yo no uso el café de esta cafetera para analizarlo y uso otro tipo de agua, pues va a coger otra base y por lo tanto el análisis final no va a ser
el máster cero, ¿vale? Bien. Vacío, seco un poco, ¿vale? Y ahora, mientras me voy a hacer un espresso, en este caso voy a hacer un análisis con dos espressos. Siempre, como decíamos, siempre limpiamos con el trapo, dosificamos. Vamos a quitar esto de la dosificación. Vamos a analizar el peso del gramaje. Perdón. Vamos a pesar, ¿vale? Tengo tarado. Vamos a analizar. ¿Cuánto café vamos a usar? Vamos a quitarle peso, vamos a analizarlo con vamos a bajarlo un poquito más, 18,2. A ver si lo podéis ver aquí, apuntando, porque vamos a hacer luego una ecuación, 18,2, ¿vale? Vamos a hacer luego una pequeña ecuación con esto que vamos a analizar, ¿vale? Vamos a prensar siempre, con esa presión adecuada. Limpiamos siempre, cerramos siempre, colocamos las tazas. Vamos a poner vamos a coger una taza. Paramos la taza y pulsamos. Vamos a hacer, en este caso, una extracción que, como decíamos siempre, tiene que estar siempre entre 20-30 segundos. La propia báscula me está dando. Me está contando el tiempo. Voy a contar 3 segundos más. Vale. Bien. Y en este caso hemos tenido una extracción. Bueno, son dos tazas diferentes, pero la cantidad es la misma. Vale. Fijaros cómo ha sido la extracción de esas tazas. Fijaros, a ver si lo podéis ver en grande, ¿eh? Bien, bueno, la taza yo creo que se ve bastante bien, está bastante bien extraída. Bien, pues vamos a coger este refractómetro y ahora sí vamos a analizar qué hay dentro de cuánto pesa, o cuántos, mejor dicho, cuánto estamos extrayendo de solubles en una taza. Y esto nos va a decir si esas extracciones son correctas o no son correctas. Y si no lo son, tendremos que corregir algo. Es decir, igual algo hemos estado haciendo mal. Porque ahora mismo hemos estado mirando, sí que es verdad, como decíamos, siempre nos vamos a mover en esos valores. Una dosis potente, Una dosis bastante potente. Y yo he visto que caía como muy lento, muy concentrada, ¿vale? Pero es una dosis bastante potente. ¡Ay, ya sé por qué! ¡Ya sé por qué! ¡Ya sé por qué! Y me estaba alucinando, porque estaba diciendo, ostras, estamos sacando más que antes. Vale, y esto es un dato muy importante. Por esto. Porque antes hemos estado hablando de moliendas, y si os fijáis, y si tiráis para atrás en el vídeo luego, más tarde, podéis ver que he rectificado para enseñar cómo hay que mover y he puesto más fino. Entonces, ¿qué sucede? Que he puesto más fino, el agua tiene más problema de paso, es decir, mayor resistencia, y estoy extrayendo más con el mismo o incluso con menos gramaje. ¿Qué voy a tener que hacer? Rectificar esto, porque si esto lo multiplicáis ahora mismo por 60 que hemos dado antes y lo dividís por 18,2, ¿cuánto sale? Seguramente por encima de 22. ¿Vale? Entonces, no tengo calculadora a mano, la tengo por ahí, pero podéis calcularlo.
Y mira, lo que sí que voy a hacer, como tenéis calculadora seguro que a mano o un móvil, y yo ahora mismo no, lo vais a poder calcular y me lo podéis decir, que no es muy fácil esas cuentas. Esa es la fórmula para saber si estoy dentro de esos porcentajes entre un 18 y 22%. Entonces, ¿qué va a suceder? Me lo vais a poder decir ahora mismo y lo voy a poder leer. En cuanto lo lea, diré, ostras, tengo que rectificar. Bueno, yo ya sé que tengo que rectificar porque me ha dado un valor bastante alto. Pero, ¿qué voy a tener que hacer? Poner un punto, en este caso, molienda un poco más gruesa. Antes, explicando la parte de molienda, lo he movido, no lo he rectificado, lo he dejado más fino, y ahora cuando he hecho un expreso, me ha salido más concentrado. ¿Por qué? Porque, porque he puesto más fino. ¿Vale? Entonces, vamos a arreglarlo. A ver si me decís los datos. Mientras, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, primero de todo, esto lo dejo limpio. He secado, voy a apagarlo. ¿Por qué? Ahora, ¿qué podemos hacer? Rectificar. Punto de molienda más grueso y vamos a buscar que ese TDS sea adecuado, es decir, que esa concentración de sólidos o de solubles sea la que yo tengo, la que necesito. Vamos a irnos a esos 18 gramos con un punto de molienda más grueso. Muy poco, ¿eh? He cambiado muy, muy poquito el punto de molienda. Lo justo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Limpiamos, vamos a limpiar. Vale. Se me ha apagado la báscula. Vamos una vez. Tenemos cargada, pero ya te. Vale. Taramos la báscula. Punto de molienda es un poquito más grueso. Vamos a coger esa cuchara para dejarlo. Os está diciendo Raúl la ecuación, ¿eh? Pues la está soltando entera. Bueno, tampoco es un secreto, ¿eh? De hecho, os lo he dicho. ¿Vale? 18 con 18 justos, ¿vale? Molienda 18 justos en esta ocasión. Prensamos, siempre la prensa adecuada. Y volvemos como antes a hacer estas dos tazas que vamos a colocar. Taramos las tazas para medir el peso líquido. Peso de total, ¿vale? El líquido más lo que hemos extraído, ¿vale? Hemos purgado, colocamos, coloco, pulso y buscamos lo mismo, ¿de acuerdo? Una molienda que seguramente será más adecuada. Vale, ya lo que estáis preguntando, a ver cómo se hace otra vez. Lo bueno de esto es que encima cuando acabe de hacer la prueba me la voy a beber. Vale. Dato que ha dado ahora 62. ¿Vale? Líquido, peso líquido 62. Peso sólido era en gramaje 18. Y el TDS lo vamos a analizar ahora. Encendemos otra vez el refractómetro. Vamos primero a tararlo, para ello pulso con agua, dejamos ahí que se vaya equilibrando con el agua que vamos a usar para hacer el café, y cuando esté ya podremos, está todavía en ello, ya está, ¿vale? 0,0, ya está, tarado. 0,0. Vale, como hemos usado el agua de esa cafetera, ya tenemos, limpiamos, secamos bien y ahora sí podemos analizar.
analizar cuánto líquido estamos extrayendo, ¿vale? ¿Y qué tendremos que hacer? Bueno, pues es verdad que al final quizás nos dé un valor ahora más bajo, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es siempre buscar, siempre que se mueva el resultado final del TDS, de la extracción, perdón, no del TDS, sino de la extracción, siempre que esté en valores más entre 18 y 22%, ¿eh? Como decía antes. 5,95, ¿vale? ¿Y cuánto sale 5,95? ¿Eh? Vamos a multiplicarlo. Vale. 5,95, tenía que habernos dado más, tenía que habernos dado bastante más. Y eso es. Ah, vale, ah, perdón. Directo. Vale. Perdonad, un segundo. Vamos a hacer la extracción otra vez. Eso es lo que tiene el directo. Estamos todo el día haciendo extracciones. Saludos. ¿Cuánto nos tiene que dar en total? ¿Vale? Vamos a hacerlo en una única taza. Perdón, que me he equivocado una cosa. Vale, hacemos otra vez. Vamos a hacerlo con la D1. Vamos a hacer, tagamos 18 gramos y ya con esto acabamos. Paramos, quitamos, y prensamos. Y aquí vamos a ver, además, un dato que nos va a cambiar todo, y es cuánto... Normalmente lo hago con el portal de 1. Y estas distracciones, al final, vamos a usar el mismo peso, pero concentrando lo que estamos usando, ¿vale? Bien, 61, ¿vale? 61,3. 61,3. Líquido, otra vez, agua limpia, vale, tragamos la máquina, a cero, tiene que quedar a cero, y ahora sí, esto es lo que pasa cuando, voy a coger la calculadora, no sé si os ha dado 20,4, habéis puesto 20,49, bien, bueno, valores muy positivos, pero vamos a ver cuánto nos da un valor más real, porque estamos trabajando con una dosis en la que, ¿vale? Tengo 0,0, cojo una muestra otra vez, estoy limpiando para que no me perjudique el análisis. Esto no tenéis que hacerlo vosotros, ¿eh? Pero es para que entendamos un poco qué es lo que sucede dentro de un análisis de una extracción de café, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede en nuestro día a día? Vale, y vamos a ver cómo el valor final va a ser muy diferente. De todas formas, ya hemos visto cómo cambiando el punto de molienda respecto, usando el mismo gramaje y el mismo peso aproximadamente respecto a la extracción con una molienda más fina, hemos pasado de 9 y pico a 5,95, prácticamente a 6, ¿vale? De TDS. Eso quiere decir que el punto de molienda también incide mucho en cuánto voy a extraer yo en una taza, ¿vale? Gramaje, punto de molienda es fundamental, y cuánto, vaya, ahora no me quiere leer, y cuánto de un valor o de otro, o cómo esté todos los parámetros, va a hacer que nosotros nos movamos, ahora sí, 5,96. Va a hacer que nosotros nos movamos en ese cuadradito verde, ¿no? Donde si yo multiplico esos 5,96 por 61, hemos dicho ahora mismo, 2, entre los 18 gramos que hemos
sacado, más o menos nos estamos moviendo, creo que es un 20, lo vamos a decir, 5,96 por los 61,2 entre los 18 gramos que hemos usado, 20,26. Y fijaros cómo, dónde estaríamos, y estaríamos por esta zona, más o menos, un poquito. Lo que estamos diciendo es que estamos extrayendo lo que necesitamos para un espresso. ¿Vale? Esto es muy importante, porque aunque no lo hagamos o no vayamos con esta máquina todos los días, pero es importante cuando os decimos, oye, hay que trabajar entre 20 y 30 segundos para una extracción, oye, hay que trabajar entre 25 y 35 mililitros, eso era lo ideal, ¿vale? Luego otra cosa es cómo nos vamos a trabajar, ¿vale? Pero cuando queremos un café más largo, vale, queremos un café más largo, pero siempre extrayendo lo que necesitamos y no por encima de ello. Entonces, cuando os decimos, oye, necesitamos esto, queremos ponernos este punto momento a esta velocidad, lo que os estamos diciendo es quiero extraer lo que tú necesitas de la taza de café y no por encima ni por debajo, porque si no, no estás dando el perfil de taza que nosotros necesitamos. Vale, esto es muy importante que lo sepamos hacer porque es lo que nos va a cambiar o puede hacer que estemos trabajando dentro o fuera de los valores adecuados de una taza. ¿Vale? Como decía antes, todo esto necesita muchísimo más desarrollo y más explicación. Hemos intentado meter mucho en 3 horas. Hemos cogido un curso, con esto ya acabamos, pero hemos cogido un curso, digo porque ya es la hora de acabar. Se ha metido un poco de chapa, aquí no estamos. Os hemos dado un curso que normalmente impartimos más cerca de las 6 horas y lo hemos comprimido en 3, que sea online, además hace que, bueno, pues que no sea tan, tan sencillo quizás de explicar como de cara a cara, pero creo que los conceptos adecuados para entender primero cómo es el origen, qué parámetros tenemos que buscar cuando estamos pensando en un origen y segundo, qué factores pueden acentuar y variar cuando hablamos del barista 1, de la molienda, del gramaje, de los tiempos. Hoy, con el TDS, por ejemplo, hemos cogido y hemos entrado a fondo de por qué estamos hablando de esos tiempos y lo hemos analizado y hemos visto que sí, que con esos tiempos estábamos en esos porcentajes de extracción que yo necesito. Si yo me muevo por valores ajenos a esos tiempos que solemos marcar, seguramente o no extraeré lo innecesario o extraeré por encima de lo necesario. Por lo tanto, tampoco daré una taza adecuada. ¿Vale? Y hemos hablado también de qué hay dentro de una taza en cuanto a cafeína o en cuanto a incluso a elementos químicos que podamos arrastrar en una taza. Y esto es fundamental porque va a hacer que sepamos valorar qué estamos ingiriendo, qué estamos metiendo en nuestro cuerpo y que sepamos por qué unas tazas saben mejor o peor. Cuidado, que si yo compro una mala materia prima, pues evidentemente, bueno, no va a salir, por muy bien que hagamos todos los parámetros. Primero, siempre, materia prima y segundo, cómo trabajarla. Y muy importante, le hemos dado razón al tueste. ¿Por qué un tueste de un nivel y no a otro? Bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Nosotros entendemos que nuestros tuestes son equilibrados, tienen que serlo y tienen que estar trabajados en función de unos parámetros adecuados. ¿Vale? Y muy, muy, muy importante, también, y que no se nos olvide, otro tema que hemos visto hoy, que era el agua. ¿Vale? Ese elemento que como, fijaros, aquí está, ya está perfectamente analizado. Sé que tengo 5, casi 6 grados de cal, de carbonatos en este agua. Tengo otra máquina para mirar los microsiemens y puedo decir cómo tengo que poner al depurador. En este caso, pues pongo un depurador pues que prácticamente no me rebaja nada porque no lo necesita, ¿no? A un porcentaje muy bajo. Porque si estoy trabajando en una zona con 10, 15 o incluso 30 grados de cal, pues tendré que usar elementos bastante más duros o más potentes con ese agua. ¿Por qué? Porque el agua, como habéis visto, es un porcentaje muy alto en una taza de café. En este caso, el 95%, 94% de esta taza es agua.
Si el agua no está bien, no extrae bien. Si no extrae bien, ya no tengo una buena taza. Si el agua tiene un problema, evidentemente la taza tiene un problema. Si estamos hablando de porcentajes ya que superan el 90%, si el agua no es buena, olvidaros. Cuando estamos hablando de brews, ya hablaríamos de otro tipo de porcentajes bastante más altos, ¿vale? Por eso cuando hacemos un análisis de espresso frente a un análisis de brew, hablábamos de porcentajes diferentes de extracción. Un espresso concentra más, extrae mejor, o extrae más potente, no mejor. Hay que saber también los porcentajes y qué parámetros nos tenemos que mirar. Y, muy importante, que esto lo sepamos llevar y aunar todo para que las extracciones sean las adecuadas para lo que yo necesito en mi día a día. ¿De acuerdo? Muy importante, nada, con esto daros las gracias a todos. Creo que el curso de hoy, pese a algún pequeño fallo que nos ha dado a la hora de analizar, pero creo que ha despejado muchas dudas que nos vais lanzando. Nos iremos viendo a lo largo de los días. La semana que viene, 2 días, ¿vale? Lunes, curso, más que curso, jornada de o vídeo de, donde haremos, despejaremos dudas que tengáis en torno al café, sobre todo que nos habéis ido mandando. Hemos aunado una serie de preguntas e iremos despejando todo lo que podamos acerca del mundo del café. Y dos, el miércoles, nos vamos a meter muy a fondo con los TDS, ¿vale? Hemos dedicado la última media hora, pero sí que vamos a dedicar 1 hora y media solo a eso para hacer análisis de diferentes tipos de extracción, que lo podáis ver un poquito más a fondo y los pondremos en pantalla para que podamos ver un poco mejor qué datos nos puede dar en función del punto de molienda, aunque ya hemos visto más adelantado sin querer, no quería hacerlo hoy con el punto de molienda, pero habéis visto que cambiando el punto de molienda y luego explicando de un molino a otro, pues se me ha olvidado, lo he dejado el punto de molienda, lo he desviado y me ha saltado directamente en el TDS, aunque yo visualmente no lo había percibido. Fijaros que era muy poca la percepción en caída, pero el TDS me ha dicho, ostras, estás trabajando por encima de lo que tienes que extraer un poco menos, porque te estás saturando la extracción. Igual en taza lo habría percibido o igual no. Aquí hemos entrado hoy, no a la percepción de cada uno, sino a analizar lo que hay dentro del café. ¿Vale? Y por último, una cosa más. Bueno, Raúl y yo nos vamos a despedir, pero primero recordaros que todavía tenemos el sorteo este de la Chemex, de los 2 kilos de nuestro café orgánico y de la colección de tazas, estas tazas tan chulas que nos pedís tanto, de orgánico, y lo haremos entre aquellos que cojáis en Instagram o en Facebook, hagáis una foto o un vídeo, si es vídeo mejor, de cómo hacer una emulsión de leche con las herramientas que tengamos en casa, que seguramente pues vaporizadores no tendréis todos, alguno igual sí, pero la idea es hacerlo con algo que sea diferente. Ya hemos visto algunos con un removedor, con un mezclador o con la cafetera, como hacía yo el otro día de émbolo, la cafetera francesa, para emulsionar leche y luego hacer algún dibujo, ¿vale? Animaros, etiquetad a Cafés Baqué y entraréis en el concurso de todo esto que os acabo de comentar. No sería malo, o sea, no estaría mal aprovechar esta ocasión para llevarnos además un café muy muy bueno y con una cafetera que es muy muy interesante. Nada, una vez más, muchísimas gracias a todos. De parte de Raúl y de mí, personalmente, pues espero que os hayamos despejado muchas dudas. Estoy viendo algunas preguntas que seguís lanzando a Raúl. Y mucha gente que además que te conozco, algunos que no, pero bueno, espero que lo que hayamos aportado hoy os pueda haber ayudado en el día a día del mundo del café. Seguiremos haciendo más cursos, seguiremos haciendo más jornadas, intentaremos variar lo que podamos y aportar cosas nuevas, además que nos vais pidiendo. Muchísimas gracias, un saludo a todos y nada, muy buenos días. Agur.